Bueno, pues estamos en directo. Muy buenos días, tardes, noches, independientemente de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Armesilla. Y después de un ajetreado directo ayer hablando de política, de Perú, que fue movido, hoy vamos a, no sé si bajar un poco la intensidad de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de filosofía, pero la filosofía pues también es intensa porque pues, levanta pasiones, aunque sean desde la reflexión profunda, quien dice, ¿no? Hoy vamos a hablar de la filosofía materialista contemporánea. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Pues porque mis invitados, que son Javier Pérez Jara y Lino Camprubí, han publicado en los últimos años este par de libros. Science and Apocalypse in Bertrand Russell, Ciencia y Apocalipsis en Bertrand Russell. Pérez Jara hizo su tesis doctoral sobre este filósofo inglés. Una sociología cultural como subtítulo y... este, que es una obra coral en la que no solo están ellos, sino que son editores junto con el argentino Gustavo Romero, que, si no me equivoco, es astrofísico. Luego ellos me lo corregirán si no me equivoco. Que se llama, pues, Contemporary Materialism, Its Ontology and Epistemology. El materialismo contemporáneo, su ontología y epistemología. Libros publicados por ahora en inglés. Veremos si se publica en una lengua no atlantista en los próximos años. Ya responderán los autores si es así. Voy a presentarles brevemente. Javier Pérez Jara, que es el que está a la izquierda de Lino Camprubí, a la derecha vuestra, es filósofo y docente en la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín, en la República Popular China. Además, es autor de multitud de artículos académicos y coautor con un capítulo en el libro... ¿Qué es el materialismo, historia y conceptos? Conjuntamente también con Gustavo Romero y con Lino Camprubí. Y autor en el año 2014 de la versión editorial de su tesis doctoral, La filosofía de Bertrand Russell, que fue prologada por el filósofo español Gustavo Bueno Martínez. Javier Pérez Jara, gracias por la invitación y bienvenido a este canal. Gracias a ti. Y a su derecha, la izquierda de vuestras pantallas, tenemos a Lino Camprubí, que es filósofo, historiador... y docente en el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Sevilla, en España. Es también autor del libro, también publicado en el 2014, como el de Javier Pérez Jara, Los ingenieros de Franco, Ciencia, Catolicismo y Guerra Fría en el Estado franquista, un libro que he recomendado en algún vídeo en mi canal, junto a multitud de más trabajos académicos y obras conjuntas que... bueno, irán saliendo pues comentadas en el directo de hoy. Lino, bienvenido al canal y bueno, esta es tu casa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, se preguntarán que porque si él está en China estamos los dos en la misma pantalla. Sí, bueno, el COVID. Podéis contar porque es así, sí. Claro. Bueno, no hay teletransporte ni es un holograma. Él está en China profesionalmente, pero de cuerpo presente está en Sevilla, aunque no lo parezca. Ah, ¿pero trabaja en China o se desdobla? ¿Cómo hace? ¿Hace bilocación o qué? Eso es una pregunta muy íntima. Bueno, todo online, en el mundo del COVID, claro, no le dejan entrar en China. Ah, bueno, es verdad. Debe ser. Ah, es verdad. Todavía están con las políticas de COVID allí fuertes, ¿no? Exactamente. Bueno, la primera pregunta que os quiero hacer es casi casi obligada, ¿no? ¿Cómo surge la posibilidad de publicación de estos libros, tanto el conjunto con Romero y más autores, también está pues varios autores españoles, estadounidenses, etcétera, y el libro conjunto que habéis hecho sobre Bertrand Russell, Ciencia y Apocalipsis en Bertrand Russell? ¿Cómo surge la oportunidad de publicar ambos, de editar ambos libros y por qué han generado pues el impacto académico que han generado? Podéis responder cualquiera de los dos o los dos. Bueno, a ver, son dos libros que tienen procesos de gestación totalmente distintos y que casualmente han aparecido los dos en el verano del 2022, pero el de Bertrand Russell empezó más tarde, en parte, aunque Pérez Jara, como has mencionado, hizo ya la tesis sobre Russell en el 2012 y desde entonces ha seguido trabajando en temas russellianos,
Y fue en el 2000, pues no lo sé, 19 a lo mejor, cuando nos pusimos en serio a publicar un libro juntos que le diera una perspectiva más de sociología intelectual a la obra ya filosófica sobre Russell que tenía Javier. Pero el otro libro, el del Contemporary Materialism, que lo tenemos aquí y tú también lo tienes ahí en la pantalla, este libro... La gestación fue mucho más larga y de hecho estaba ya preparado pues también por el 2019-20. Lo que pasa es que ha tardado muchísimo en salir. ¿Cómo se produjo este libro? Pues fue una mesa redonda que organizamos en la Universidad de Barcelona en el 2018, creo, sobre ciencia e ideología, a la que también asistió Laura Nuño, y en la que participó Gustavo Esteban Romero, este astrofísico, filósofo, que ha reinterpretado muchas cosas de Mario Bunge y ha seguido su propia trayectoria, pues tuvimos una mesa redonda que nos interesó mucho a los tres y decidimos seguir continuando. Y eso fue el núcleo, el germen de este libro, que es coral, efectivamente, hay yo qué sé, 8 o 9 autores, pero... que también nos ha obligado, nos ha permitido a trabajar mucho juntos en ese capítulo introductorio que tú mencionabas, que es una historia, un capítulo de casi 80-90 páginas, que es una historia filosófica del materialismo en filosofía, del materialismo filosófico, pues ese capítulo conjunto ha sido la culminación no porque estamos preparando una versión un poco más larga para el futuro, pero ha sido un hito importante de algo que empezó en aquella reunión de Barcelona, que por cierto está grabada y disponible en mi canal de YouTube y creo que es que todavía mantiene su interés varios años después. Bueno, he dejado abajo en la descripción las redes sociales tanto de Javier como de Lino, incluido el canal de Lino Camprubí, para que la gente pueda visitar en su canal pues el vídeo. Bueno, entonces la gestación del libro fue larga, fue de varios años, se logró publicar y ¿cuáles eran las pretensiones, tanto académicas como investigativas, de la obra en sí? ¿Qué se pretendía lograr con ella? Aparte de coleccionar autores, por supuesto. Bueno, pues depende. En el libro de materialismo contemporáneo, lo que tratábamos de hacer, o al menos uno de nuestros objetivos fundamentales, era llevar una serie de análisis materialistas, pero no reduccionistas. Es decir, a día de hoy, pues si uno mira la enciclopedia de filosofía de Stanford, la Wikipedia, muchísimas otras referencias populares, el fisicalismo o el materialismo reduccionista pues tiene casi el monopolio ideológico, ha secuestrado ideológicamente el término materialismo, ¿no? Entonces, pues aquí hay una serie de autores con distintos enfoques, pero que todos comparten el enfoque común de partir de premisas ontológicas materialistas, pero no reduccionistas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, cada capítulo tiene un objetivo, digamos, distinto. Es decir, mi propio capítulo se llama Materialismo Discontinuista, pues lo que trata de hacer es acercar, hacer un análisis filosófico, crítico, es decir, no doxográfico, filológico, del esqueleto ontológico fundamental de la obra de Gustavo Bueno a un público no ya, digamos, como anglosajón, sino un público, digamos, que no hable español. Es decir, yo habitualmente me muevo entre China y Japón, etcétera, y allí, pues, generalmente, es decir, los congresos, la mayor parte de congresos, muchísimas publicaciones, pues, están en inglés por los motivos históricos o culturales que sea, y es decir, hay ya miles de páginas publicadas sobre Gustavo Bueno, etcétera, etcétera, en español, y a mí personalmente me parecía una oportunidad muy buena, pues, que en Gustavo Bueno engranen al menos sus ideas filosóficas fundamentales, sobre todo ontológicas, engranen con discusiones filosóficas actuales, con autores actuales, etcétera, más allá del ámbito hispano, del que repito, pues hay mucho escrito. Y luego, pues también tengo un capítulo conjunto escrito con Romero, que es una especie de breve historia del materialismo, que no sé si tiene 70 páginas, en el futuro queremos ampliarlo a un libro grande.
y ahí pues tratamos de esbozar pues una historia filosófica del materialismo donde se recalque, entre otras cosas, lo que para una filosofía materialista actual, no reduccionista, etcétera, etcétera, puede aprender de filosofías en principio no materialistas, es decir, tanto desde el idealismo alemán como de la ontoteología, como del budismo, como muchas otras cosas. Y luego, pues ya digo, es decir, hay distintos capítulos, es decir, hay capítulos sobre materia biológica, capítulos sobre materia cuántica, capítulos sobre mente y materia, capítulos sobre matemáticas y lógica, es decir, hay distintos capítulos, distintos enfoques, pero todos, digamos, tienen la serie, digamos, de las premisas fundamentales de todos los autores, aun con sus divergencias y demás, parten de un materialismo no reduccionista. Me interesa mucho la intervención que has hecho. Luego os preguntaré a los dos sobre algunas cosas que has dicho en ella, Javier. Antes, un par de preguntas, digamos, prosaicas. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Yo he dejado abajo el enlace en la editorial, pero supongo que vosotros tendréis más información por gente pues, que quiera adquirirlo. Y evidentemente, pues hay que ganarse el pan y la gente querrá saber cómo adquirirlo, tanto en versión en papel como en versión digital, si la hay. A ver, la versión en papel cuesta $100 y se consigue en Springer. Springer es una editorial académica que tiene detractores importantes porque es un negocio, pero a la vez es muy prestigiosa y en concreto la colección en la que este libro está, que es Synthes, pues de filosofía analítica seguramente sea la más prestigiosa que hay hoy en día. Entonces, por eso nos decidimos por ella. Pero tiene esa desventaja, que lo cobra bien. La versión en digital, que se puede conseguir simplemente poniendo el título en Springer, esa es un poco más asequible y esa está bien. Como dices, hay que ganarse el pan. También es verdad que nosotros no recibimos nada de las ventas de este libro, con lo cual, dado que no creo que nos estén escuchando, me permito decir que hay algunas webs rusas en las que al parecer se puede descargar el libro gratuitamente. No les invito a que lo hagan. Además, se ha convertido en una cosa muy difícil porque Library Genesis, como sabes, pues antes se accedía normalmente, ahora ya hay que usar un Tor o algún otro sistema porque está en busca y captura. Bueno, de hecho, capturaron a los dos tipos que lo habían fundado, los capturaron en Argentina, creo, son dos rusos. Total, que el libro se puede conseguir de un modo u otro. Si no, a malas, pues... Bueno, otro mecanismo es, si alguien, digamos, tiene algún tipo de vínculo universitario, pues que lo pida a su biblioteca universitaria. Gracias. Eso es mejor. Porque estas editoriales, en realidad, les ponen esos precios tan abultados porque dan, por supuesto, que su cliente de un libro denso, académico, etcétera, su cliente no son los particulares, su cliente son las universidades o las instituciones de otro tipo de investigación, los institutos de secundaria, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, efectivamente, claro, pedirlo a la biblioteca local es un modo de enriquecer la posibilidad de lectura. Eso sí es verdad, bien dicho. Bueno, como intuía que el negocio en este caso era tremendamente pues, de nicho académico, pues también por eso quería llevaros al canal pues, para tratar de popularizar en la medida en que se pueda pues, lo que habéis investigado ahí. Pero veo que está en la Deep Web, así que nada, ya sabéis, descargaros Tor, pero meteros solo a buscar el libro, no más cosas. La segunda pregunta prosaica que os quiero hacer es, ¿se va a traducir al español o no hay perspectiva de ello? Nos gustaría, yo lo veo difícil. Nos acaban de negar, por ejemplo, tras negociaciones con una editorial, la publicación del libro de Bertrand Russell en español. Es decir, querámoslo o no, el mercado filosófico en español está muy limitado. Está muy limitada. Entonces, aunque nos gustaría publicarlo en español, lo cierto es que está complicadete. Lo seguiremos intentando, lo intentaremos. De todos modos, sí que es verdad que como mínimo algunos de los trabajos publicados aquí están disponibles en alguna versión en español. El capítulo largo nuestro de Historia del Materialismo no está disponible en español, pero como decimos, vamos a intentar en el futuro alargarlo y convertirlo en un libro, que ese yo creo que sí que nuestro objetivo es que salga directamente en los dos idiomas. El capítulo de Javier, que es muy recomendable, no está disponible en español, pero sí que es verdad que hay una versión muy previa del 2016, creo, que se llama Algunos problemas abiertos del materialismo filosófico,
que está disponible en internet. Y ese capítulo, por ejemplo, es un capítulo que está en español y que es curioso porque alguna gente que nos dicen ¿por qué publicáis en inglés? ¿Cuándo lo vais a publicar en español? Tú les preguntas, bueno, pero ¿has leído este capítulo, esta versión primera que sí que está en español? No. Y bueno, pues entonces no digo que haya suficiente escritor español sobre estos temas, pero la laguna nosotros en este caso la veíamos más en inglés que en español y por eso nos apetecía hablar de filósofos como Mario Bunge y Gustavo Bueno en inglés más que en español. Mario Bunge y Gustavo Bueno están muy presentes en la obra en conjunta. Antes de retomar algunas cosas que dijo Javier en una intervención anterior que ha señalado, vuestro libro, el libro en el que participáis, por lo menos este de materialismo contemporáneo, aunque se pueda hablar del otro también, ¿sirve de alguna manera como de termómetro o termostato para analizar la situación de las filosofías materialistas a escala internacional en la actualidad en el mundo? Uno de los objetivos del libro es analizar corrientes materialistas actuales, contemporáneas, es decir, desde, evidentemente, pues con todos los límites obvios, ¿no? De espacio, etcétera, pero se abarcan desde el materialismo especulativo, se nombra los nuevos materialismos, corrientes nuevas del fisicalismo, etcétera. Es decir, que hay una serie de debates fundamentales en torno al materialismo, tanto en ontología como en filosofía de la ciencia, en teoría del conocimiento y demás. Y decir, en los distintos capítulos, pues, en principio, van engranando con bibliografía actualizada, con debates filosóficos actuales y demás. Es decir, que no es un libro de reliquias, ¿no? O nosotros desde el presente analizando lo que ha dicho tal o cual filósofo del pasado, sino que tiene un elemento totalmente actual. Sí, Javier es modesto, pero una de las cosas que tiene el libro es una sección de polémicas al final, que son varios capítulos dedicados a polémicas, y una de ellas es con Graham Harman, por ejemplo, que es un filósofo actual muy solicitado, que explícitamente se declara antimaterialista. Entonces, pues ese tipo de diálogo filosófico, por ejemplo, tener la oportunidad de llevarlo a cabo es muy interesante. Uno de los que iba a participar en el libro y en el último momento se descolgó era Marcus Gabriel, que francamente no creo que sea el mejor filósofo representando posiciones idealistas en este momento, pero sí que es probablemente el más vendido. Con lo cual, y este hombre pues lo que hace es utilizar su tradición filosófica para analizar problemas actuales y tal. Con lo cual, ese tipo de presencia del materialismo en discusiones contemporáneas es precisamente lo que nos animaba a hacer esto. Bueno, dicho lo cual, evidentemente se ha nombrado a dos filósofos que en el ámbito hispanoparlante, Mario Bunge, más conocido que Gustavo Bueno, tengo que decirlo, y además Mario Bunge ha desarrollado su carrera académica la mayor parte de su vida en Canadá, están totalmente presentes en esa obra. Y en la otra puedes comentar si también están un poco presentes. ¿Hasta qué punto tanto vosotros como el resto de autores han logrado diseñar en la obra una suerte, no voy a decir de diálogo, sino vamos a decir una suerte de contraste de pareceres filosóficos que puedan ser vivos e interesantes para que la gente sepa en qué situación está el materialismo actualmente? Esa pregunta en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto las dos filosofías de estos dos filósofos hispanos, Bueno y Bunge, sirven para, digamos, pues medir el grado de potencia que pueda tener el materialismo en el mundo anglosajón? Bueno, pues una cosa que algunas personas han dicho, que a mi juicio es un hombre de paja propio de gente que no ha leído el libro, y además yo creo que es un hombre de paja que ya habían fabricado, enlatado y distribuido meses antes de que apareciera el libro, es que el libro proponía una especie de fusión armónica entre Gustavo Bueno y Mario Bunge, etcétera. Es decir, hay gente que tiene una visión, digamos, totalmente tribal, casi de hooligans, ¿no? Los bonistas contra los bungianos, etcétera. Es decir, o los bungianos contra los bonistas, pero es curioso que en, est-
este caso, probablemente porque ambos han sido capaces de construir sistemas filosóficos, hay grupos de adeptos que muestran su adhesión inquebrantable en cada oportunidad, y además consiste esa muestra de adhesión inquebrantable en despreciar la obra del otro. Y eso hasta cierto punto nos parece que afectó a los propios autores. Se leyeron mutuamente menos, a lo mejor, de lo que hubiera sido fructífero. Y efectivamente, uno de los objetivos es establecer diálogos que hasta entonces no existían. Pero eso ha llevado aparejada la acusación de eclecticismo, que no sé muy bien por qué es una acusación, pero que en cualquier caso no es el objetivo del libro. La fusión armónica que tú decías no es el objetivo del libro. El objetivo del libro es intentar exponer estas dos filosofías en toda su amplitud y también en todas sus limitaciones. Entonces esto nos lleva a ver semejanzas importantes entre los dos sistemas que a menudo se pasan por alto, pero también diferencias igualmente importantes. Y ya digo, no quedarnos sobre todo en cada uno de esos sistemas como si fuera una cosa ya terminada, acabada, aislada y sólida, solidificada, cristalizada, sino intentar ver cómo pueden seguir creciendo, adaptando contenidos de la realidad actual. Es decir, el libro va más allá de Gustavo Bueno y de Mario Bunge explícitamente desde el primer capítulo. Es decir, de hecho, el primer capítulo de Historia del Materialismo, la última sección, se analiza brevemente el esqueleto ontológico tanto de la filosofía de Mario Bunge como de Gustavo Bueno. Se hablan de analogías, se hablan de incompatibilidades, pero tanto en mi capítulo como, por ejemplo, en el capítulo Romero, en el capítulo de Lino, etcétera, o la polémica que tengo con Íñigo y demás, hay un análisis, digamos, filosófico-crítico. Es decir, por ejemplo, en el artículo de Romero critica varias cosas a Bunge. Es decir, aquí no se trata de... Es que cuando a Gustavo Bueno le preguntaban, ¿es usted marxista? Decía, sí, yo soy marxista, como soy platónico, tomista, espinocista, hegeliano, etcétera. Es decir, no en un sentido talmudista, sino en un sentido que tengo una influencia filosófica fundamental de estos filósofos, pero evidentemente, es decir, hay que ir más allá y demás, ¿no? Entonces, quiero decir, no hay ningún tipo de adhesión dogmática ni a Gustavo Bueno ni a Mario Bunge, sino la obra de Mario Bunge o la obra de Gustavo Bueno cumplen un papel fundamental en el libro, porque son, yo creo que, los dos grandes filósofos materialistas no reduccionistas de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, hay otros, pero que hayan desarrollado un sistema filosófico tan amplio, desde una teoría de la causalidad, teoría de relaciones, de los todos y las partes, a, por supuesto, una filosofía moral, política, antropología filosófica, etcétera, etcétera, pues con sus lagunas, con sus contradicciones, con sus ambigüedades, vaguedades, pero que es difícil encontrar, es decir, en la época de dispersiones, de análisis de microproblemas filosóficos, de, por supuesto, del mundo de la posmodernidad, de la filosofía analítica más especialista, etcétera. Es decir, aquí nos encontramos con dos titanes de la filosofía que vienen del ámbito hispano. Evidentemente, es cierto que Mario Bunge, pues, luego está en Canadá y demás, pero aunque está en Canadá, pero con discusiones filosóficas por todo el mundo, en congresos desde Suecia a muchísimos sitios. Pues presentando una filosofía materialista no reduccionista. Y entonces, por eso se eligen, digamos, esos dos grandes filósofos, y desde ahí se los analiza filosóficamente, críticamente, y muchas veces, ya digo, tanto en mi capítulo como en el de Romero, como en el de Lino, etcétera, etcétera, muchas veces se dice, pues, aquí me parece que hay una contradicción en la filosofía de Gustavo Bueno, o aquí me parece que hay una contradicción a la filosofía de Bunge, o aquí me parece que hay un problema abierto, o aquí me parece que hay una ambigüedad que hace falta seguir discutiendo. Es decir, el libro es un libro de filosofía, un libro filosófico, no un libro en absolutamente doxográfico, ni de escuelas, ni etcétera, sino es un libro pues eso, de filosofía crítica. De investigación filosófica, se podría decir también, ¿no? Sí. Exacto. Mario Bunge o Gustavo Bueno nos sirven como vehículos fundamentales para analizar problemas filosóficos actuales. Sí, y sobre todo porque, o sea, en muchas literaturas, ahora la palabra materialismo, materialidad, todo ese tipo de cosas están bastante en auge. Pero nos parece apreciar que hay muchas lagunas en el modo en que se tratan.
y hay trabajos espectaculares, ¿eh? Yo qué sé, pues yo sé, de las de la antropología, Tim Ingold, por ejemplo, que sí, que las materialidades, entonces él dice muchas veces, pues la relación entre materia y forma, en fin, que hay trabajos muy buenos, pero es lo que acabas de decir. Mario Monge y Gustavo Bueno se toman en serio la tradición filosófica en sentidos muy distintos, también es verdad. Bueno recoge mucho más al idealismo y la tradición clásica que Bunge, pero lo que hacen los dos es insertar esa reflexión sobre qué sea lo material, qué sea la materialidad, en diversos ámbitos. Entonces intentan construir sistemas que sean capaces de aunar diferentes dimensiones de la realidad en una cosa pues lo más coherente y abarcante posible. Eso es raro porque hoy en día la hiperespecialización de la academia, incluso los filósofos más pues, aparentemente omniabarcantes, en realidad saben mucho de una cosa, y los llamados, por ejemplo, nuevos materialismos, que es una aparente resurrección del materialismo hoy en día, los nuevos materialismos muchas veces se dedican a parcelas que desconectan totalmente de otras parcelas. En particular, los nuevos materialismos parece que tienen más pregnancia en las ciencias sociales y humanas, por ejemplo, que en las ciencias naturales. Incluso desprecian muchas veces los resultados de las ciencias naturales porque escriben desde el construccionismo. En fin, que esa necesidad de intentar integrar es lo que nos acerca a estos dos filósofos y lo que nos hace pensar que para las muchas y muy interesantes discusiones filosóficas académicas que están ocurriendo hoy en día pueden ser una aportación relevante. Bueno, claro, de eso trata el libro. Luego, si queréis, podemos comentar un poco cómo afecta a la investigación en filosofía y también en ciencias sociales la parcelación a la hora de publicar los famosos papers. Pero yo creo que eso os da para... quizás os daría para otro vídeo. Pero no me resisto a preguntaros una cosa, que quizás trasciende un poco la publicación del libro, porque esto pues ha conllevado unas ciertas polémicas debido a la propia publicación de vuestro libro y a la propia presentación pública del mismo. Que es una pregunta y al mismo tiempo reflexión. ¿Hasta qué punto, por qué cuesta tanto en algunos grupos o escuelas filosóficas o seguidores de filósofos ver que hay puntos de verdad en filósofos aparentemente opuestos al tuyo? ¿Y por qué cuesta tanto a veces reconocer que un filósofo contrario al tuyo o diferente al tuyo, bueno, o al que tú sigues, puede tener una parte de verdad que complemente o vea mejor las cosas que algo que el que tú sigues ha dicho? ¿Por qué veis que existe esa dificultad? Bueno, porque la filosofía, como cualquier producto cultural ideológico en el sentido más general del término, es decir, en el sentido más genérico del término, tiene el peligro de degenerarse en lógicas binarias, lógicas tribales, tótems, etcétera, etcétera. Es decir, el pegamento grupal, la lógica binaria y demás. Es decir, esos son... Antes hacíamos el chiste de los hooligans y demás. Es decir, que son chistes que ya están los Monty Python, me parece, ¿no? Los hegelianos contra los kantianos y demás. Es decir, por una serie de mecanismos psicosociales ajenos a la filosofía. Es decir, la filosofía pura es un ideal, es decir, es un imposible, vamos a decirlo así. Es decir, todo pensador de algún modo siempre tiene sesgos grupales, tiene prejuicios, pero es un ideal al menos al que podríamos tratar de ir acercándonos. Pero hay escuelas de filosofía que pueden o que tienen el peligro rápidamente de degenerarse en ideologías donde hay esquemas absolutamente tribales y demás. Y es efectivamente en la recepción del libro en el verano pasado, en el curso de verano de la Universidad de La Rioja, pues se vieron comportamientos absolutamente sectarios, dogmáticos, censores, absolutamente impropios de una discusión filosófica. Sí, es curioso porque el otro libro que tenemos y que digo que casualmente apareció casi a la vez, el de Bertrand Russell, en parte va sobre eso, va sobre cómo Russell se convierte en un intelectual público y los precios o los peajes que paga por ello. Y uno de los peajes o precios que paga es esa polarización en luchas políticas en las que Russell interviene muchas veces como modo de promocionarse a sí mismo, pero que al final terminan arrastrándole. Y entonces termina arrastrándole de modo que se debe a su público. Y el público identifica a Russell como un tótem, decías tú, de su propio grupo. Pues
los anticristianos, los anticlericales, en algún momento los socialistas, en algún momento los liberales, Russell le dieron el premio Nobel en 1950 por su apoyo al occidente frente a Rusia. Y a los pocos años pues estaba defendiendo al Vietcong y a Ho Chi Minh, con lo cual se convierte en el tótem de otro grupo. Entonces, al final, los intelectuales públicos y los filósofos tienen el riesgo continuamente de convertirse en eso, se deben tanto a su público y su público se identifica tanto con ellos que el contenido verdaderamente, que suele ser técnico, denso, aburrido y todo eso de sus libros, pues muchas veces es lo que menos importa. Lo que importa es la apariencia pública. Entonces, muchos seguidores de uno u otro filósofo, en realidad lo que están haciendo es definir su identidad como el que define toda su identidad por una nación o pertenencia a un partido de fútbol o lo que sea, pues definir su identidad como los seguidores de... Y eso tiene sus desventajas. Vamos, en realidad, ¿por qué ha habido algunos, que no han sido todos ni mucho menos, que han recibido el libro con tanta inquina y desprecio desde el principio, antes de leerlo? Pues porque juntamos a Gustavo Bueno o Mario Bunge uno con el otro en la misma obra, cuando, según los defensores de cada uno de ellos, ambos no tienen parangón, no deberían compartir páginas con ningún otro porque son el mejor, y porque nos atrevemos, como decías tú, a distanciarnos en algunos puntos o a matizar a ambos filósofos. Y claro, los seguidores de cada uno de ellos creen que son... el maestro es intocable. Sí, que no se le puede ni discutir ni una coma, con lo cual, ¿cómo nos atrevemos a hacer eso? Entonces, simplemente, el mecanismo es tan sencillo, ¿no? Que es que el que está dentro del grupo es el que dice, este es mi maestro y no hay otro igual, y el que está fuera es el que no lo dice, y ya está. Pues entonces, claro, es más rico estar fuera que dentro. Pero además, siempre recurren al maestro, no es que el maestro dijo esto. Bueno, pero ¿cuál es la demostración de esto que está diciendo el maestro? Bueno, es que el maestro en otra página dijo esta otra cosa y demás. Y además hay una cosa también muy interesante para añadir a lo que ha dicho Lino, en términos, digamos, sociológico-culturales, de una dialéctica entre la inconsciencia y la estrategia. Es decir, las adhesiones emocionales al grupo, tribales, la lógica binaria, el filósofo como tótem, la filosofía degenerada en dogma, etcétera. Y luego, digamos, hay una parte de inconsciencia en el sentido de gente que realmente se arrastra por eso, por los mecanismos psicosociales que analizan los sociólogos y los antropólogos. Y luego hay otras personas que, de algún modo, pues tienen una estrategia en el sentido de voy a difamar o voy a tergiversar, voy a usar falacias lógicas, voy a jugar con sesgos cognitivos para dirigir mi audiencia. Es decir, el estratega puro es muy difícil, no existe, porque toda persona, incluso la persona más genial, de algún modo está imbuido en un entorno cultural cuyos códigos de algún modo le trascienden, y la inconsciencia pura, es decir, una persona que esté totalmente zombificada por una ideología, un dogma, etcétera, aunque es más fácil de encontrar, también es otro extremo, ¿no? Entonces, pues, esa dialéctica, ¿no?, de difamaciones, etcétera, en fin, que si estas son cosas que se han producido, son el ABC en el mundo de la política, es decir, los binarismos, el maniqueísmo, es decir, las violaciones de las reglas de la lógica en el altar grupal, del pegamento grupal, etcétera. Esto es algo que vemos constantemente en el mundo de la política, es decir, y por supuesto en las polarizaciones en las redes sociales y demás. Lo vemos en las religiones, lo vemos en las políticas, lo vemos en multitud de ideologías y en muchos grupos filosóficos que tienen muchos rasgos sociológicos y culturales pues análogos a ese tipo de dialécticas. Y es interesante porque al principio, Messi, ya decías que, en contraposición con lo de ayer, que era una charla política y, por tanto, lo que tuviste ayer sobre Perú en tu canal, que era una charla política y, por tanto, movida, en principio la filosofía debería ser un remanso de paz, tranquilidad, discusión y tal, pero ya advertías que no es así. Y la verdad es que, a pesar de esta respuesta que te hemos dado a tu pregunta, que sobre eso, sigue siendo un poco sorprendente por qué no es así. Quiero decir que es que, de verdad, hay temas tan técnicos como si usar la palabra epistemología o gnoseología, que en algunos ámbitos levantan ampollas y pasiones que parece que estás
defendiendo la pederastia. O sea, exacto, cargar moralmente un debate de unas cuestiones tan técnicas. ¿Qué has dicho? Que, no sé, que la materia ontológico general, no sé qué, eso no te atreves a decírmelo en la cara. Que en una película de Buñuel que se llama La Vía Láctea, que es muy divertida porque va haciendo una especie de recorrido por las herejías cristianas más famosas. Y entonces, pues allí se encuentra un camarero que es, no sé, alguien que defiende la herejía nestoriana frente a otro que es, yo qué sé, pelagiano, etcétera. Dice, ¿usted qué ha dicho eso? Dice, ¿eso no se atreve a decírmelo en la calle? Vuelvan a la calle. Pues yo creo que la Santísima Trinidad, no sé qué, no sé cuándo. ¡Le reto usted un duelo! Que es una broma, como una broma. Dice, ¿por qué usted dice? ¿Por qué esa adhesión moral? Es decir, aquí no se está hablando sobre bombardeos incendiarios, sobre, no sé, envenenar a poblaciones enteras, etcétera. Si nos está hablando, si tal o cual teoría se puede aprender de tal o cual teoría para analizar tal o cual problema filosófico, o si tal cotejo. No, pero se carga moralmente, tribalmente, etcétera. Pues ya digo, una serie de mecanismos grupales. Es decir, si está en el fútbol, es decir, el fútbol, excepto las selecciones nacionales, representa poco. Es decir, ¿qué representa? Es decir, son una serie de personajes. Generalmente, ¿no? Que si son que van de un lado a otro según les paguen mejor, que no se sabe bien qué representa, y sin embargo se ve la afición, es decir, aquí hace unos meses en Sevilla, ¿te acuerdas la que se montó? Es decir, está literalmente a peleas, pero es decir, peleas, parecía una guerra, literal, bueno, era una guerra, ¿eh? Una guerra campal, con sillas, con botellas, y estos tíos, es decir, que cada cual es, pues aquí remitimos a mecanismos antropológicos, sociales, etcétera. Es decir, estos son casos extremos. Es decir, ¿qué hace este tío, es decir, que esté llorando, gritando, etcétera, a un equipo de fútbol que en realidad no representa nada? Unos mercenarios millonarios llenos de tatuajes y zarcillos que son generalmente casi antimodelos o antirroles sociales, etcétera. Y sin embargo, se ve una gente gastándose un dineral para ver a su afición. Es decir, si ahí se ve en ese caso extremo, pues imaginémonos cuando se habla de un filósofo que se ve como un gran maestro, sea cual sea, que tiene la cosmovisión verdadera del mundo, etcétera, etcétera. Y ahí ya los binarismos, es decir, nuestros enemigos son, y ahí ya la demonización de turno, es decir, que cada grupo pues tendrá de usted es un enemigo del proletario, o usted es un facha asesino, o es usted un kantiano, o es usted... Es decir, y sobre todo cargar moralmente ese tipo de códigos binarios. Es una situación esperpéntica, evidentemente, pues para hacer bromas como hacían los Monty Python y Buñuel y demás, pero que sin embargo es una situación que nos encontramos muy a menudo. Yo he de reconocer que el ámbito sociológico de Mario Bunge no lo conozco tan en profundidad, aunque me consta que también hay gente pues muy pasional con la filosofía de Bunge, por no hablar de otros filósofos que hay por ahí. Pero respecto al ámbito sociológico del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no os han acusado de sociologismo a la hora de argumentar esto que decís? Y una reflexión que se me viene a la cabeza al escucharos a los dos es sobre, bueno, ¿hasta qué punto una doctrina filosófica, un sistema filosófico no es de alguna manera una ideología política también? No estoy diciendo que haya que reducirlo a ideología. Y evidentemente no toda ideología es filosofía, es un sistema filosófico, pero todo sistema filosófico conlleva una cierta cosmovisión del mundo contrapuesto a otras. Y antes Javier has dicho una palabra que es la de identidad, no sé si has llegado a decir identitario, pero parece ser que cuando de alguna manera la identidad política, ideológica, cultural, sociológica o incluso filosófica de una persona de alguna manera mínimamente la remueves, la agitas, aunque sea mínimamente por un comentario, alguna cuestión, parece ser que el lugar, yo esto lo llevo hablando ya unos cuantos años, ¿no? El lugar de esa persona en el mundo se tambalea, se enardece y en vez de escucharte te ataca, porque ve que estás poniendo en cuestión la posición que tiene en el tablero de juego mundial, aunque sea pues un ego diminuto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vosotros con lo que estáis haciendo no estáis viendo que eso es una ideología y que al mismo tiempo con lo que estáis haciendo mínimamente, que ni siquiera las pretensiones que teníais eran aquellas que os han acusado de tener, como yo creo que habéis demostrado en más de una ocasión, pero hasta qué punto no estáis notando o habéis advertido, por no decir sintiendo, porque si digo sintiendo pues va a decir psicologista Armesilla, pero hasta qué punto no habéis advertido que de alguna manera estáis como agitando la posición de algunas personas en el mundo que el hecho de ser, vamos a decir, Gustavo Buenistas, les coloca en el mundo en una posición
que según ellos es una posición mejor que otras, y el hecho de abandonar esa posición les deja un poco inertes o desnudos ante la realidad? A ver, tu pregunta tiene dos partes. La primera, que ya se habrá olvidado, pero es importante. Nos han acusado de sociologismo por decir lo que estamos diciendo. Sí, y con razón. Es decir, yo creo que hay que separar bastante claramente. No incurrimos en sociologismo cuando señalamos ese efecto sociológico que ha tenido nuestro libro y ese marasmo ahí que hay de sectarismo en realidad y fanatismo. Pero es que hay que separar muy bien eso de la discusión filosófica. Es decir, hay como varios niveles. Uno es esa cosa grupal en torno al libro y todo eso, que vale, yo creo que ya no tiene mayor interés, ya lo hemos hablado. Bueno, tiene su interés porque es una cosa que no solo afecta a esta discusión, sino a Bertrand Russell, etc. Y otra cosa es la discusión filosófica. Y en la discusión filosófica se nos han hecho argumentos que estamos dispuestos a debatir. Y que, de hecho, hemos debatido los que nos han parecido más razonables. Es decir, que no es nuestra intención caer en un sociologismo, no es nuestra intención reducir toda crítica que se nos haga o toda crítica al libro como diciendo no, es que la hace un fanático. No, dependerá del tono y del contenido de la crítica. Bueno, que de hecho no lo hemos hecho. Exactamente, no se trata de defender el libro frente a toda crítica, una especie de coraza, no es eso. Pero sí que nos parece interesante señalar que hay un problema sociológico entre los seguidores, como mínimo, de Gustavo Bueno, pero también ocurre a veces en el caso de Bunge. Lo que pasa que es verdad que la reacción ha sido mucho más virulenta por parte de algunos seguidores de Gustavo Bueno, insisto, no de todos, ¿vale? Esto respecto a lo primero. Respecto a lo segundo, esto, Santi, lo hemos hablado un montón de veces tú y yo también a lo largo de los años, la relación entre filosofía e ideología, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que sí, por supuesto. Es muy fácil que las filosofías, deben engranar y engranan con las ideologías. Es muy fácil que queden secuestradas por las ideologías, pero en cierto modo son totalmente opuestas, porque la filosofía se supone que es un pensamiento crítico, racional, antidogmático. Justo lo que no es la ideología. La ideología, según Marx, es falsa. Es un modo de falsa conciencia, que justo se supone lo opuesto a lo que es la filosofía. Con lo cual, no habría que reducir una a otra. Hay muchos puntos de unión. Hay un secuestro constante de la filosofía por parte de las ideologías, pero se supone que la discusión filosófica es otra. Ahora bien, sí que es verdad que tiene implicaciones muy, muy fuertes. Fichte decía que eras idealista o materialista según el tipo de persona que fueras, ¿no? Pues en gran parte ocurre eso, es decir, que efectivamente en un sistema filosófico van implicadas multitud de cuestiones. Ahora bien, sigue sorprendiendo que dadas ciertas nociones comunes, es decir, que en este libro no estamos defendiendo que Dios creó el mundo de la nada y por tanto que los que nos critican es fuego amigo, ¿me entiendes? O sea, que dada cierta comunidad de posiciones, ciertas posiciones comunes de partida, los debates que se dan son muy técnicos. Y entonces eso sí que es raro que levante pasiones. Eso sí que es raro que levante pasiones porque no hay por dónde cogerlo. Vamos, que si nosotros presentamos, pues yo qué sé, problemas en la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno, por ejemplo. Oye, la teoría de verdad de Gustavo Bueno. Pues sí, la señala en muchos sitios, pero el mismo Bueno dice repetidamente que eso no está terminado, que hay que seguir trabajándola, que hay que seguir pensando cómo puede ser. Entonces hay ciertas interpretaciones, por ejemplo, que yo considero construccionistas totalmente de la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno, de la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno. Algunas de esas interpretaciones que me parecen que van hacia un antirrealismo, que no es el que definía el propio Bueno, se dan dentro de la Fundación Gustavo Bueno, por ejemplo. Vale, de acuerdo. Ese tema de polémica, digamos, en realidad muy difícilmente va en ello implicado la identidad de nadie más que del especialista, porque es una cosa que tiene implicaciones, por supuesto. Cuando se habla incluso de la identidad de género hoy en día, pues se habla de biología, se habla de la verdad en biología, la verdad en ciencias sociales. Quiero decir que todas estas cosas, tienes razón, tienen implicaciones
sobre la vida de las personas, y probablemente por eso esté tan cargado moralmente la discusión filosófica, pero hay ocasiones en las que es difícil de entender. Yo quería volver un poco a la cuestión de social, a la cuestión cultural, etcétera. Sí, como ha dicho Lino, nosotros, es decir, cuando nos han hecho objeciones, etcétera, por ejemplo, el verano pasado en Santo Domingo, nosotros hemos contestado a todas las objeciones en turnos de preguntas muy largos, también hemos contestado. Es decir, hay que separar dos planos, como ha dicho Lino, es decir, el plano filosófico de los debates, es decir, donde que toda obra de todo filósofo que ha existido, pues tiene, es decir, todo filósofo tiene partes de ambigüedad semántica, tiene partes de vaguedad, etcétera, diversas interpretaciones, hay problemas abiertos, etcétera. Y luego la cuestión, digamos, de las formas grupales, etcétera, que ahí es lo que me estaba refiriendo. Es decir, nosotros, es decir, no he podido dedicar más energías a los debates filosóficos. Es decir, por ejemplo, hablando de los buenistas más fanáticos, si en el canal de la Fundación Gustavo Bueno, el canal de YouTube, se censuran sistemáticamente los comentarios mínimamente críticos, es decir, por muy, muy de modo muy educado que es, si se censuran. Si cuando nosotros fuimos allí a presentar el libro y presentamos unos argumentos con lo que yo creo que es educación, rigor, etcétera, el presidente actual de la Fundación Gustavo Bueno, en la ceremonia de clausura, que fue un acto coorganizado por el Ayuntamiento y la Universidad de La Rioja, dijo que yo había ido allí a decir gilipolleces, llamó que estamos vendiendo mercancía averiada para estúpidos, que estamos imbuidos en la basura académica, que éramos agentes del atlantismo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, digamos, nos prohibió una especie de comunión o de auto de fe absolutamente pues esperpéntico. Volviésemos a hablar en alguna de las vías institucionales de la Fundación Gustavo Bueno, y además dice que éramos algo así como agentes introducidos en el programa y que no deberíamos estar allí, es decir, que casi que nos habían excomulgado antes. Eso no se puede analizar filosóficamente. Es decir, eso se analiza con términos sociológicos y antropológicos. Es decir, ¿por qué está ocurriendo esto? Es decir, ¿por qué censuran canales aquí? ¿Por qué nos censuran acá? ¿Por qué nos insultan? Entonces, en la cuestión, digamos, de los debates que ha habido sobre la interpretación de tal o cual idea de Gustavo Bueno, si convergencias o divergencias con Bunge, pues esos debates, pues a veces habrá dogmatismos, habrá malentendidos, pero son debates filosóficos. Pero cuando uno se topa, digamos, con formas absolutamente sectarias, fanáticas, censoras, etcétera, ahí, ¿qué debate filosófico? Ahí lo que hace falta es un análisis grupal, sociológico-cultural de qué está pasando ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es un análisis complicado de hacer porque se entremezclan un montón de cuestiones. No solo la discusión filosófica académica, sino cuestiones sociológicas. Cuando digo ideología, Lino, me refiero a cosmovisión. Es decir, creo que hay una cierta cosmovisión gustavo-buenista del mundo. No voy a decir materialista filosófica, voy a decir gustavo-buenista, porque creo que es el término, para no decir buenista, que es políticamente hablando otra cosa, donde el gustavo-buenista ideológico se sitúa en el mundo de una manera diciendo esto es la verdad. Aparentemente se puede discutir, pero esto es la verdad, y si no pasas por el aro, pues eres una suerte de traidor, idealista. Me acuerdo que incluso en un debate entre Vicente Chuliá y Luis Carlos Martín Jiménez, que creo que tiene bastantes posibilidades de ser el próximo excomulgado, pues el propio Chuliá le llamó marxista como insulto, ¿no? Una cosa increíble, porque el materialismo de Bueno bebe mucho de Marx, bebe mucho del marxismo, y no solo del marxismo de Marx, sino de Lenin, etcétera. Pero habéis hablado de excomulgación, o de excomunión, perdón. Esta pregunta es muy directa, ¿vale? ¿No creéis que la Fundación Gustavo Bueno ha tenido desde hace años una obsesión por el control, por el controlar todo aquello que se escriba, se diga y se haga respecto a lo que Gustavo Bueno ha hecho en vida, a su obra? Es decir, ¿hay una obsesión por controlar todo aquello que sea líneas de investigación a partir del materialismo filosófico por parte de la Fundación Gustavo Bueno? Sí, bueno, eso es explícito. Decía, a mí Gustavo Bueno Sánchez me decía, publica solo en Catoblepas y en el Basilisco, publica solo en Pentanza, etcétera. Está enfermo. Ay, Dios. Yo estoy enfermo, pero tú vas a estar enfermo el siguiente. Es lo que tiene compartir cubículo.
Mientras no te mueras ahora, pues todo va bien. Vamos a seguir con la transmisión en directo. Sí, efectivamente hay una obsesión por tener el control, el monopolio de lo que se dice de Gustavo Bueno en español. Y eso pues lleva a ese tipo... Es decir, en La Rioja escuchamos, este libro debería haberse publicado en Pentalfa. Y cuando es ridículo, Springer Sinzer es una de las editoriales más prestigiosas de filosofía en el mundo y además llega a universidades por todo el mundo, etcétera, no, pues tendría que publicarse aquí, etcétera. Entonces, es otro ejemplo más de formas que es muy difícil hacer un análisis filosófico ahí y yo creo que requiere un análisis sociológico, efectivamente, de tratar del control, etcétera, lo cual, pues, quiere decir que cada institución pues tiene el derecho de hacer lo que estime oportuno. Pero este tipo de comportamientos, es decir, porque lo de Santo Domingo de la Calzada fue una especie de llamada de atención, ¿no? De llamada de como decir, cuidadito, que los siguientes van a estar también excomulgados y demás. Es decir, ese tipo de cosas absolutamente esperpénticas son ajenas al debate filosófico. Y a mi juicio, es decir, se hacen porque Gustavo Bueno pues ya no está y además sirven para atraer fanáticos, a las nuevas filas y para alienar o alejar a gente más razonable que dicen, ¿esto qué es? ¿No? Es decir, ¿esto qué está pasando aquí? Claro, pero no se pueden poner puertas al campo, quiero decir, el mundo es tan vasto que se puede más o menos uno... dirigir a una editorial distinta que no sea Pentalfa, a una institución diferente que no sea la Fundación. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Es decir, yo, claro, no he estudiado filosofía. Yo soy politólogo, tengo un doctorado en economía. Yo nunca he tenido problemas a la hora de publicar artículos académicos ni libros, por ejemplo, de una cosa que os han acusado a vosotros, de no utilizar la palabra gnoseología para hablar de la teoría de la ciencia. Yo he podido escribir en inglés artículos donde hablo de gnoseology, publicando esos artículos en varias revistas, no he tenido problema ninguno, pero claro, yo creo que a lo mejor el ámbito es diferente, porque claro, es politología, economía, pues un poco sociología, etcétera, pero claro, a mí lo que me extraña es cómo se puede armar un revuelo simplemente por el uso de una palabra u otra que al público anglosajón en filosofía, no hablo de ciencias sociales, no está acostumbrado a ese uso, cuando en el fondo estáis diciendo lo mismo para que para esas personas les sea comprensible el argumento que queréis decir, o, por ejemplo, pues en una cosa que te acusaron a ti, Javier, sobre utilizar el término materialismo discontinuista, que el propio Bueno ha utilizado en varios textos y que al mismo tiempo define muy bien lo que es, a nivel ontológico, el pluralismo, que el materialismo filosófico tiene partiendo de la idea platónica de Simploqué. Entonces, la cuestión es, ¿por qué tanto exabrupto? ¿Por qué tanta pasión? Claro, es que yo creo que aquí hay algo más que una cuestión psiquiátrica. Yo creo que aquí hay otras cuestiones. Es decir, ¿por qué hay tanto fatalismo, tanto histrionismo, tanto drama? Drama, repito la palabra, por utilizar palabras que para un público profano les permite entender ciertos conceptos de Bueno sin haberle leído nunca, porque es del ámbito académico y cultural del que vienen. ¿Por qué creéis que se produce ¿por qué se produce este drama? Bueno, quiero decir, de algún modo, los buenistas más fanáticos tenían que demonizar el libro. Y lo de epistemology es muy gracioso por dos cosas. Uno, porque en absolutamente ningún momento se dice que epistemology ahí va referido a la filosofía de la ciencia. Es decir, eso simplemente, antes de que saliese el libro, ya estaban diciendo, mira, como si el término epistemología no fuese un término que usa Gustavo Bueno con toda naturalidad, etcétera, cuando habla de la kenosis, del hiperrealismo y demás. Y luego, el siguiente caso esperpéntico es como si una decisión terminológica que hace Gustavo Bueno a finales de los 60, teniendo como referente a Piaget, la epistemología genética, etcétera, el resto del mundo, décadas más tarde, tendría que acogerse. Por eso, es decir, yo sabía, de algún modo, es decir, porque conozco a los buenistas más fanáticos, digamos, los hombres de paja por los que iban cuando estábamos allí en La Rioja. Y por eso dije, el libro distingue perfectamente, no ya la filosofía de la ciencia, de la filosofía del conocimiento, sino la filosofía de la filosofía o la filosofía de la razón, que se mueven a escalas distintas.
Luego, también otras cosas que has dicho en oseología, como filosofía de la ciencia. Gustavo Bueno usa el término oseología también en otros sentidos, es decir, que si el ego trascendental es una idea oseológica, o, por ejemplo, la parte oseológica de la filosofía de la religión, es decir, oseología iba referido a todo análisis filosófico de un corpus doctrinal, temático, etcétera, etcétera. Es decir, que Gustavo Bueno, ahí también hay ambigüedad, hay vaguedad, etcétera, no es un término unívoco y demás. Es decir, que alguien se tome como una cosa de una especie de afrenta personal que el libro ponga epistemology cuando ni siquiera en el título se está diciendo que vaya referido a la filosofía de la ciencia y no a la teoría del conocimiento, es una cosa tan es una cosa, pues eso, es decir, que ahí no dice qué debate filosófico puede haber, eso son sencillamente pues cosa de fanáticos. No, puede ser que el resultado, o sea, que sea efecto de eso que tú dices, de una especie de o sea, que el rechazo al libro, evidentemente, por lo, epistemology, por ejemplo, esto es un ejemplo de que el rechazo al libro es en parte independiente de su contenido, es simplemente el hecho de que publiquemos un libro en unos canales que no son los suyos, en inglés, con conexión con Bueno, Bunge, etcétera, pues efectivamente eso parece que les molesta, entonces pues hay que despreciarlo y ya está. Yo no veo la necesidad y tampoco me parece tan interesante, quiero decir que ya es un mecanismo que ya conocemos, que ha pasado con anterioridad y que no dice nada respecto al contenido o el interés filosófico de las tesis de unos y otros, quiero decir que ya está. A mí esta discusión pues me interesa hasta cierto punto, porque efectivamente lo importante es el contenido del libro, y este libro que no está pensado para polemizar con, yo qué sé, con Tomás García, por ejemplo, que a mí francamente, pues con su pan se lo coma. Este libro está pensado para polemizar pues con Graham Harman, con las polémicas que tenemos, o sea, los capítulos de polémica son una, por ejemplo, de Javier Pérez Jara con Íñigo Gay. Son dos estudiosos muy profundos de la obra de Gustavo Bueno, en conjunto con otras filosofías y otras tradiciones, que se ponen a hablar de una interpretación u otra de la obra de Mario Bunge, en este caso. Bueno, eso, por ejemplo, es una discusión perfectamente educada, pero educada significa productiva, porque el problema de la, no es que yo esté defendiendo que todo tenga que ser como un caballero inglés, de paso usted primero, no, es que el problema de no mantener una mínima cortesía académica en la discusión filosófica es que se pierde la discusión filosófica, porque si tu interés es denostar al otro nada más salir mediante hombres de paja, falaces de la cual, pues la discusión no tiene ningún sentido. La discusión entre Íñigo Ongay y Javier Pérez Jara en el capítulo de ese libro sobre el emergentismo de Mario Bunge, por ejemplo, es un ejemplo de que, oye, difieren en algo muy importante, pero no intentan caricaturizar la posición del otro, sino que intentan entenderla y refutarla desde ahí. Otra discusión interesante que hay, Gustavo Esteban Romero, uno de los editores del libro, este astrofísico y filósofo del que hemos hablado antes, con Carlos Madrid Casado, que dice estar representando las posiciones de Gustavo Bueno sobre filosofía de las matemáticas. A mí, francamente, no me lo parece, porque toma una posición de Bueno en un momento dado, que es una historia muy técnica y muy larga, pero es básicamente reducir las matemáticas a los signos tipográficos. Él entiende el materialismo así, ¿no? En un modo pues un poco grosero. Gustavo Esteban Romero dice que no, que el símbolo tipográfico, sin una referencia a realidades tanto psicológicas como abstractas, no significa nada matemático. Con lo cual, esa polémica también se lleva a término en unos términos que son lo suficientemente respetuosos, digamos, como para permitirle al contrario poner sus argumentos y luego poder tú refutarlos. Eso es la mínima base de la discusión racional en filosofía, y ya digo que a pesar de estas turbulencias que ha habido y de lo que estamos hablando y tal, esas discusiones se han dado en el libro y en otros lugares y se están dando, o sea que no, que esto pero no que, es... Perdona que te corte. Decir, no se puede poner puertas al campo ni siquiera en este sentido. Pero que yo recuerde, el propio Bueno dijo que debía, es normal, es necesario que haya referencias físicas a la hora de poder relacionar las operaciones matemáticas de las ciencias formales con la realidad física. Es decir, que creo que esa crítica de Romero ya está en Bueno en un momento dado. Me viene a la memoria, ahora que habláis de estas cuestiones, cómo en algún momento
no, o sea, se me está ocurriendo ahora, simplemente como hipótesis, en algún momento, como habéis hablado de que bueno, según en qué etapa histórica puede decir una cosa u otra respecto a cuestiones determinadas, hace años, bueno, se refería al materialismo filosófico como una geometría de las ideas, y sin embargo, en los últimos, no sé si 10, 12 años de desarrollo de su filosofía antes de su muerte, cambió esa noción de geometría de las ideas por el de cartografía o el de mapamundi. Yo no sé si eso tiene también una cierta implicación a la hora de desarrollar un cierto método materialista de análisis de la propia realidad o de las parcelas de la misma. Porque, claro, una geometría, supuestamente, es una... O sea, la geometría es una disciplina formal de las ciencias formales, entre comillas, perfecta, mientras que la cartografía necesariamente es una disciplina pues, que tiene que ver con la geografía y, por tanto, con las ciencias humanas, donde las operaciones del sujeto tienen que estar constantemente en el campo para poder cartografiar nuevos accidentes. Y, evidentemente, eso tiene sus limitaciones. Esto se me está ocurriendo ahora simplemente porque recuerdo que ha habido dos momentos donde, bueno, históricamente, definió su sistema de una manera u otra, optando en los últimos años por el mapamundi como forma de representar su filosofía y el resto. Entonces, una filosofía, materialista o la que sea, ¿qué es más, según vosotros? ¿Una cartografía, un mapamundi o una geometría de las ideas? Yo creo que son dos metáforas, digamos, que bueno usa y que de algún modo son compatibles. Es decir, la metáfora de la geometría de las ideas, que tiene una inspiración enorme de Spinoza, lo que viene a decir como ideal es que las ideas tienen una conexión por encima de nuestra voluntad. Es decir, frente al mentalismo, a la arbitrariedad, el subjetivismo y demás. Es decir, que la idea de libertad está conectada con la idea de causalidad, remitiéndonos a la tradición platónica. Es decir, el análisis objetivo e ideas, unas están conectadas con otras, desconectadas de otras, etc. Entonces, la metáfora, digamos, de la geometría de las ideas se mueve ahí. En cambio, la metáfora del mapa mundi, es decir, del ego trascendental, que es el que levanta el mapa, etcétera, que Gustavo, bueno, sobre todo la usa en el artículo del 2009 del ego trascendental y luego en lo que es la ampliación de ese artículo del libro del 2016, va referido en el contraste con otros sistemas filosóficos. Es decir, ¿qué son otros sistemas filosóficos? Pues también funcionan como mapas. Y dice Gustavo, bueno, pero no podemos comparar el mapa con lo representado, con la realidad. Pero sí podemos comparar diamétricamente unos mapas entre sí y ver por el método apagógico, es decir, qué mapa es más potente, viendo cuál lleva a menos contradicciones, bueno, a menos contradicciones o a ninguna contradicción en el límite, cuál es más compatible con los resultados más firmes de las ciencias, etcétera. Es decir, que yo creo que son dos metáforas que, por tanto, no hay que tomárselas a pie de la letra, pero que de algún modo pues, son compatibles entre sí. No sé si Lino quiere comentar algo al respecto. No, que en todas las etapas de la obra de Bueno ha dejado siempre claro el mapamundi en el sentido que tú lo estabas interpretando, de que no es perfecto ni acabado. O sea, no, incluso cuando utilizaba la metáfora de la geometría de las ideas, el objetivo creo no era decir esto es así, chimpum, no, sino que es que es lo gracioso, lo curioso. Gustavo Bueno, como todos los otros filósofos que valgan ese nombre, construye su obra a través del diálogo constante con otros autores. Y eso se nota más aún en obras más tempranas, digamos, donde efectivamente ahí está movilizando un montón de autores y continuamente cotejando ideas, tomando ideas de unos, tomando ideas de otros. Él no pretende ser original, absolutamente original, sino que está, incluso cuando habla de ego trascendental, pues reconoce que eso ya está en Kant, pero le da una vuelta del revés, como tú, por ejemplo, has hablado de la vuelta del revés de Marx y de Bueno, pues ese tipo de lenguaje significa que el sistema filosófico es poroso, está en constante negociación con otros sistemas filosóficos y no es ni mucho menos acabado, sino que se nutre con las ciencias del presente. Estas cuestiones que parecen a lo mejor un poco pues particulares o oligofrénicas sobre una cosa que nos ha pasado, en realidad llevan a la cuestión interesante de qué es la filosofía. En realidad es lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se relaciona un sistema filosófico con la realidad que pretende cartografiar y qué criterios hay para elegir un sistema filosófico u otro.
Y a mí esa pregunta me parece muy válida, muy interesante, pero no debe llevar a lo que algunos interpretan, que por tanto hay que elegir entre sistemas filosóficos e ir con todo, ¿no? No, es que lo contrario es eclecticismo. Si tú no vas con un sistema filosófico, no, el sistema filosófico en su propia génesis no se puede separar en la estructura del sistema de su génesis, y su génesis es siempre imperfecta, es decir, el sistema siempre tiene unas partes que no encajan perfectamente con otras, y tú como autor, tú, a la hora de desarrollar un sistema, tú puedes perfectamente decir, oye, esta parte no me encaja con lo que yo sé de ciencias sociales, por ejemplo, con lo que yo sé de política, o con lo que yo sé de economía, y entonces pues llevas el sistema por otro lado. Así funciona y así ha funcionado siempre, y pretender lo contrario pues es efectivamente es muy difícil, está condenado al fracaso, vamos. Pero no hay una cierta confusión, perdón, no hay una cierta confusión entre el término eclecticismo con simplemente aplicar un método de investigación filosófica, en este caso el que el propio Bueno ha desarrollado, y lo digo porque parece que hay un cierto, no sé si, bueno, palabra psicologista, si se quiere, miedo, temor, a precisamente enfrentar tu sistema con el de otros autores, e incluso a enfrentarlo con autores que el propio Bueno ha leído. Yo lo he hecho con Marx, hay algunos que lo están haciendo con Santo Tomás de Aquino, con Spinoza, con Platón. ¿Por qué no se puede revisar, partiendo de esa metodología materialista, lo que Bueno ha dicho sobre esos autores, yendo directamente a esos autores? Y otra cosa, ¿por qué no se puede cotejar o revisar críticamente, si se quiere, lo que Bueno ha hecho con autores con los que Bueno no ha tratado, o incluso autores nuevos que van surgiendo por el camino de la construcción filosófica? Voy a contar un par de anécdotas que ilustran, yo creo, hasta qué punto ese binarismo que a veces buenistas fanáticos, que de nuevo, es decir, cuando nosotros hemos escrito el libro y demás, es decir, en absoluto estamos pensando en los buenistas fanáticos ni nada, estamos pensando en, de hecho no aparecen, estamos pensando en discusiones filosóficas actuales con gente seria y demás, simplemente porque cuando nos has preguntado, digamos, por el fanatismo, por el sectarismo y demás, pues nos viene a la cabeza, digamos, el esperpento, ¿no?, que ocurrió el verano pasado. La cuestión del eclecticismo, es decir, todo sistema filosófico tiene mucho más de otro sistema filosófico que de un producto original, si eso quiere decir algo. Es decir, el sistema de Gustavo Bueno tiene tesis y teorías y demás, de tantísimos filósofos, que entonces hablar de eclecticismo ahí supone una especie de combinación o no armónica, o una combinación que no encaja o no combinación. Pero claro, eso es algo que hay que demostrar. Es decir, cuando yo, por ejemplo, es decir, con tu pregunta sobre Bunge, he criticado a Bunge en algunas cosas, pero he dicho, pues mira, este argumento de Bunge me parece que es muy bueno, o esta tesis de Bunge me parece que se puede refinar, pero que es algo de lo que podemos aprender. Es decir, que podemos aprender de filósofos que sobre los que no ha escrito Gustavo Bueno, o sobre los que Gustavo Bueno a veces pues se ha tratado de ventilar de un plumazo demasiado fácil, etcétera. Tildar eso de eclecticismo es una cosa tan antifilosófica. Es decir, en el prólogo, por ejemplo, que Gustavo Bueno me hizo al libro de Russell, aparece Gustavo Bueno hablando, le había interesado mucho la teoría del posicionamiento de Patrick Bald, que es un sociólogo de la Universidad de Cambridge. Y la cuestión es, yo uso la teoría del posicionamiento también de un modo, es decir, en absoluto de un modo dogmático, sino porque me parece que tiene la suficiente potencia para analizar una de las dimensiones del impacto sociológico y cultural de Russell. Y Gustavo Bueno, pues me acuerdo hablando con él, decía, pues esto es muy interesante y demás. Pero si Gustavo Bueno no hubiese escrito eso, es decir, no hubiese dado, para los fanáticos, el maestro no ha dado la bendición a Patrick Baird, o cuando el maestro no da la bendición a Phil, que está en la Biblia desenterrada, que es un libro que le pasé porque me parecía que varias cosas de filosofía de la religión, de la génesis de Yahvé, etcétera, tenían que revisarse y demás. Si el maestro no ha dado la bendición a Baird y demás, entonces si yo los uso es eclecticismo. Es decir, que es una cosa tan puramente dogmática que es un poco como se usa muchas veces en las religiones, cuando muchas veces el Papa critica el sincretismo, como si los sistemas filosóficos, por ejemplo, las metáforas que muchas personas pues muy fanáticas o sectarias han usado de fusión de filósofos, y yo, claro, hemos hecho el chiste, ¿no?, de,
de Bola de Dragón, ¿no? Aunque esto es una referencia de los años 80 y demás, ¿no? De cuando Goku se fusiona con Vegeta, etcétera, o de los alquimistas mezclando sustancias. Es decir, los sistemas filosóficos ni son sustancias puras, ni son personajes de Digimon, etcétera. Es decir, los sistemas filosóficos no son todos enterizos, son un conjunto de doctrinas y de teorías que ni siquiera muchas veces son compatibles entre sí, que parten en su mayor parte de lo que han dicho otros, de análisis de muchísimas tradiciones filosóficas y demás. Y entonces, tratar eso en un sistema filosófico, un modo enterizo, decir, no, que se fusiona, no, es que si tiene otro elemento de otro... Es una cosa tan, de nuevo, tan antifilosófica, es decir, de nuevo, este tipo de discusiones no tienen ninguna relación con nuestro libro, ¿eh? Eso es interesante lo del prólogo de Bueno a tu libro de Russell, que dicen, es interesante porque Bueno era mucho menos fanático que estos interpretadores o comentadores de Bueno. Yo me acuerdo que tus discusiones con él, y fueron muchas, que muchas tuve yo la suerte de presenciarlas, eran sobre temas muy profundos del materialismo filosófico, que muchas veces no llevaban a nada, pero que no las enfrentaba Bueno con desprecios, comunión ni nada, sino con quedar la próxima para seguir hablando. Y lo que tú dices es un ejemplo. Este libro sobre Russell, que Bueno calificó de esfuerzo titánico, tal, dice muchas de las cosas que has seguido diciendo, ya lo decías ahí. Pero claro, simplemente la idea es esta, que el fanatismo buenista no era del propio Gustavo Bueno, y que hay muchas personas en el entorno de la Fundación y muchos momentos, muchas de las actividades que hace la Fundación Gustavo Bueno, que no pecan de ese mismo fanatismo. Es decir, yo tampoco, ni nosotros decimos en ningún momento, nosotros tuvimos que publicar un artículo de periódico sobre esta polémica, que ahí está, yo creo, negro sobre blanco y por tanto más claro nuestra posición sobre esta polémica, que no es filosófica, insisto, esta pseudo polémica que hubo. Ahí reconocemos que la Fundación Gustavo Bueno tiene sus méritos en cuanto a la difusión del pensamiento de Bueno, etcétera, etcétera. Simplemente hay una tendencia sectaria que pone en solfa muchos de esos méritos, y que como continúe, y es muy difícil que deje de continuar porque tiene ya muchos años también de trayectoria, pues puede llegar a mermar la percepción de Gustavo Bueno, porque efectivamente hay mucha gente que por internet se acerca tal y lo primero que ve son estos mecanismos fanáticos, y entonces directamente pues pierde el interés y ya está. El hecho de que nosotros llevemos ya probablemente 40 minutos hablando de este tema en vez de del libro, hace que la gente que se interese por el materialismo y no tenga ni idea de este tema y venga al libro interesado por este tema, digan: coño, si están hablando del patio de vecinas de su casa en vez de la filosofía materialista. Es decir, que llevamos una hora y pico y todavía ningún oyente que no sepa qué es el materialismo filosófico y el materialismo inclusivo que dices, todavía no lo sabe, se ha quedado sin saberlo. Bueno, si queréis, os hago una pregunta que logre mezclar Radio Patio con el libro. A ver, una de las polémicas filosóficas que ha habido respecto a lo que afirmáis en el libro y a lo que habéis afirmado en las exposiciones públicas que habéis hecho sobre el libro, incluso en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, y esto creo que va a permitir también a la gente que está en el chat, que ya he recogido algunas preguntas interesantes para después, pues que podáis definir con la mayor sencillez que podáis algunos términos de la filosofía de Bueno. Tiene que ver con la idea con las ideas ontológicas de Bueno, con la ontología, y particularmente con lo que Bueno llama materia ontológico general, que, bueno, que es el ser de toda la vida en filosofía, pero aplicado a la filosofía de Bueno en su obra Ensayos Materialistas del año 72. Hay un, no sé si llamarlo, trabajador gratuito de la Fundación Gustavo Bueno, o Ekaitz Ruiz de Vergara, es que no sé pronunciar el apellido, pues que hizo un artículo extenso, bastante extenso, en el último número de la revista trimestral El Cato Blepas, criticando vuestras posiciones al respecto de la materia ontológico general. Entre otras cosas, incidiendo en la cuestión de si mezcláis a Bueno con Bunge en vuestra interpretación de esa materia ontológico general, y en segundo lugar, pues adjudicaros una visión, digamos, de historieta por el panfleto materialista, que es la versión, digamos, más popular, populista para entender la filosofía de Bueno, en la cual supuestamente el universo,
el universo conocido, la materia ontológico especial, está rodeada por una materia ontológico general, como si fuese, pues no sé, pues una clara de huevo dentro de un huevo o algo así. Sin embargo, lo que Keitz afirma es que la materia ontológico general es una materialidad trascendental que atraviesa el mundo, que atraviesa el universo y que, por tanto, no hay una distinción clara entre una y otra. Me gustaría que... Estoy resumiendo muy mucho la posición de él, lo que él decía, porque evidentemente su artículo es muy extenso, pero si brevemente, seguramente en el futuro, a lo mejor, si queréis o no, pues podéis contestar más a eso, pero me gustaría que brevemente contestarais a esto que plantea él, tratando de enlazar lo que decís en el libro y defendiéndoos, afirmando básicamente que lo que decís en el libro no es lo que él os adjudica, o si es, o lo es a medias, pues que maticéis vuestra posición y expongáis esta cuestión. Y de paso, pues defináis un poco para la gente pues qué es esto de la materialidad ontológico general, etcétera. Bueno, antes de nada, es un ejemplo, digamos, por lo menos ya de un debate filosófico, es decir, la obra de Gustavo Bueno, de nuevo, como todo filósofo, pues da lugar a muchas interpretaciones y demás, y es normal que haya malentendidos, que haya diversas interpretaciones y no pasa nada. Es decir, antes estamos criticando, digamos, métodos censores, sectarios y demás. Es decir, si hay una discusión filosófica, probablemente no se resuelva, pero por lo menos estamos ya hablando en un entorno en el que podemos tratar de entendernos, ¿no? Esto evidentemente es un tema muy complejo y tratar de resumir pues tiende al peligro de caricaturizar al contrario, de caricaturizar nuestras posiciones. Básicamente, rápidamente, es decir, nuestra discrepancia con la interpretación de Keitz es que, según Keitz, la materia ontológico general es solamente una idea y, por tanto, es una idea que es decir, él confunde la idea de materia ontológico general con los referentes existenciales de esa idea, básicamente. Y entonces dice, no, es que, claro, no puede haber sin ego trascendental, no puede haber materia ontológico general. No, sin ego trascendental no hay idea de materia ontológico general. Pero la idea de materia ontológico general, que no es una idea unívoca, sino que tiene varias funciones, trato de distinguir tres funciones fundamentales. Luego, este es un tema efectivamente muy técnico, luego podemos volver a ese tema. En varias de sus funciones tiene referencias existenciales, según el cual, Gustavo Bueno lo repite por activa y por pasiva, la ontología general, que es decir, esto es un galimatías, pero básicamente el esqueleto ontológico de la filosofía de Gustavo Bueno distingue, inspirándose en Wolf y otros filósofos, pero inspirándose, reconstruyéndolo y demás, que la ontología tiene dos planos, es decir, la ontología general y la ontología especial. La ontología general remite al análisis de las tres grandes ideas que Gustavo Bueno dice que constituyen de modo arquitectónico, como esqueleto, la metáfora que se quiera usar, su sistema filosófico, que es la idea de materia ontológico general, la idea de mundo o universo antrópico y la idea de ego trascendental. Estas tres grandes ideas luego se despliegan en seis ideas. Y la ontología, mientras que la ontología especial se refiere a los contenidos, dimensiones, estromas, etcétera, del mundo. Básicamente, es decir, para Gustavo Bueno, partiendo de una larga tradición correlacionista o paracorrelacionista, etcétera, distingue un plano, digamos, que él dice antrópico o zootrópico, de un plano que lo desborda. Es decir, para Gustavo Bueno, los contenidos del mundo están dados a escala de los sujetos operatorios, es decir, de los humanos específicamente y de los animales en general. Por eso él dice que el universo no es un universo absoluto, sino el universo antrópico, dado a escala de los animales en general y de los humanos en especial. Y ahí, cuando habla de los tres géneros de materialidad, es decir, ese famoso M1, M2 y M3, que incluye materialidades físicas, químicas, biológicas, sociales, eidético-esenciales, etc., Gustavo Bueno recalca que esos contenidos del mundo están dados a escala de los sujetos. Es decir, no solo la percepción, es decir, no solamente los colores, o los vacíos fenoménicos que, digamos, se borrarían. Es decir, no es solamente el mundo fenomenológico es el que está dado a escala de los sujetos por mecanismos neurobiológicos, fisiológicos, etcétera, o el mundo de los valores por mecanismos socioculturales, históricos y demás, sino el propio mundo de la ciencia. Es decir, cuando Gustavo Bueno dice que un electrón o un quark no es una unidad absoluta, sino que es una unidad antrópica, es decir,
es algo real, pero que está dado a escala de recortado, filtrado. Es decir, Gustavo Bull usa distintas metáforas, la metáfora del filtro de la filosofía neocantiana, la metáfora de recortar, la metáfora de la escala, etcétera, etcétera, a los sujetos. Por tanto, es decir, si los sujetos animales en general y los humanos desapareciesen, los contenidos del mundo se borrarían, dice Gustavo Bueno. Ahora bien, no nos quedaríamos ante la pavorosa presencia de la nada, sino que nos quedaríamos, para Gustavo Bueno, ante una serie de procesos materiales totalmente desconocidos. Para Gustavo Bueno solo podemos conocer rasgos que yo digo que son estructurales, es decir, la codeterminación, la simploqué, la mutabilidad, la eternidad en un sentido no inmutabilista o en ningún sentido teológico, la simploqué, la discontinuidad, pero no podemos conocer los contenidos, digamos, de esa realidad que quedaría al margen de los sujetos, si los sujetos se borrasen, porque no tenemos acceso operatorio a ella. Entonces, Gustavo Bueno, pues recalca hoy una y otra vez que el mundo es un episodio finito y contingente de procesos dados en la materia ontológico general, que los contenidos del mundo no se agotan en su pertenencia a la escala antrópica, porque, es decir, cualquier objeto mundano que tengamos, es decir, está a una escala, pero tiene como una especie de reverso, es decir, se continúa con realidades desconocidas. Entonces, esa es la función, es decir, la idea de materia ontológico general, que tú, como has dicho muy bien, es una especie de sustituto materialista de la idea de ser, porque, claro, es decir, la ontología, el ontos de ontología es el ser. Por tanto, en una ontología materialista hay una identificación entre el ser y la materia. Pero la materia entendida en un sentido semidiscontinuo, plural, mutable, etc. Para Eckhart, por una interpretación que a mi juicio es totalmente errónea, es decir, no digo que toda su interpretación de Gustavo Bueno sea errónea, yo no quiero aquí ser maniqueo, ni usar una lógica simplista, etcétera, pero esta interpretación a mi juicio es totalmente errónea, no se sustentan los textos de Bueno y además lleva a un absurdo completo. Según esa interpretación, de confundir la génesis de la idea de algo con los referentes existenciales a los que se remite ese algo, les lleva a negar o incluso a reírse de que haya una realidad totalmente independiente de los sujetos. Es decir, que lo que llamaríamos materialidad absoluta en un sentido no que se puede hipostasiar, sino en un sentido etimológico, de absolutus. Es decir, es obvio que los animales, que los humanos, etcétera, son sujetos efímeros, contingentes, etcétera, y además es obvio que el mundo que percibimos, el mundo con el que operamos, etcétera, no es una creación nuestra, no está inventado por ego trascendental, etcétera, sino que esos procesos de filtrado, de recorte, de estar dado a escala de los sujetos, presuponen una serie de procesos materiales, de estructuras, de leyes, de contenidos que son totalmente independientes de nosotros. O tienen un rango de independencia gigantesco. Y entonces, ¿qué pasaría si los sujetos desapareciesen? Pues nos quedamos ante esa M. Pero ni siquiera hace falta, digamos, postular eso. Es decir, como decía, es decir, la idea de Stroma de Gustavo Bueno, que recoge de la filosofía patrística, quiere decir que todo contenido del mundo está en continuidad con procesos materiales desconocidos dados en esa materia ontológico general. Y entonces, pues ahí está la raíz de la polémica, que de modo a mi juicio totalmente gratuito, pues la Fundación Gustavo Bueno ha designado como la interpretación canónica. Lo que a mí me recuerda mucho es esa diferencia que has establecido entre el mundo de los fenómenos en sí y la idea de esos fenómenos tenemos a través de la filosofía o de los conceptos científico-categoriales. Me recuerda, es que me estaba acordando de ello, un debate que hubo, no sé si hace un par de años o tres, en el propio seno de la Fundación, sobre si los neandertales respiraban oxígeno o no, que a mi juicio creo que es de los debates más ridículos y estúpidos que he visto en mi vida, porque que se haga un debate sobre eso, cuando la contestación es, por supuesto que respiraban oxígeno, pero no tenían medios para determinar que eso es oxígeno, sería simplemente una respuesta obvia, pero no sé si el hecho de que se plantee ese debate tiene que ver con la forma en que interpretan ellos la relación entre la materialidad ontológico general o el ser o esa materialidad trascendental, que incluso algunos creen que es la idea de Dios, y la propia organización del universo antrópico a escala humana y animal. No sé cómo lo veis vosotros. A ver, es
no hay tampoco que ridiculizar esa posición. Es uno de los problemas clásicos de filosofía, ¿no? Cuando conocemos la realidad en sí, o conocemos una realidad que es la que nos dan los sentidos. Y ya, pues los griegos, por ejemplo, los sentidos te engañan, entonces conocer es ser capaz de dar cuenta de las apariencias a través de una estructura esencial anterior. Kant, bueno, en la época antigua, en la época medieval, la ontoteología, en realidad la realidad como tal, el pasado, futuro, en todas sus dimensiones tal, solo la conoce Dios, y el conocimiento de las criaturas, especialmente del hombre, es siempre limitado de algún modo frente a ese conocimiento absoluto. Y Kant, que es la versión moderna secularizada de esta misma posición, la realidad nouménica está más allá, y lo que podemos conocer nosotros, los seres humanos, es una realidad fenoménica. Nunca ese proyecto griego de explicar los fenómenos o de las estructuras esenciales, de la idea de verdad, por ejemplo, en Platón, de las grandes ideas de cuya copia estaría hecho el mundo, eso para Kant es imposible. La posición de Gustavo Bueno, de hecho a nosotros, por decir esto, pues se nos ha acusado de kantianos, digamos, la posición de Gustavo Bueno parte de ese mismo problema, es decir, es un problema común a todos los sistemas filosóficos. ¿Qué pasa? Que para Kant el ego trascendental, es decir, aquello que transforma el noúmeno en los fenómenos, es trascendental y a priori, es una cosa que está dada y por tanto la realidad a la que nosotros tenemos acceso tiene unos límites muy claros, más allá de los cuales la razón deja de ser razón. Para Gustavo Bueno, el ego trascendental es un ego histórico, es un ego que va haciendo esos límites en la historia, y además es un ego necesariamente colectivo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso te lo tomas en serio y lo aplicas a las ciencias, pues lo que tú estabas diciendo, el electrón, el oxígeno, por poner tu otro ejemplo, son conceptos de las ciencias que tienen siempre algo de constructivo. No podemos decir que el electrón al que nosotros tenemos acceso sea una descripción totalmente realista y absoluta de la realidad subatómica que sabemos que subyace al mundo de las apariencias. Siempre tenemos acceso al electrón, por ejemplo, o a los elementos químicos a través de nuestros instrumentos, de nuestras operaciones, todo eso es verdad. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay una tendencia dentro de algunas interpretaciones de Gustavo Bueno muy en línea con el construccionismo, el constructivismo que ha estado muy en boga durante muchos años en ciencias sociales, en filosofía de la ciencia, en historia de la ciencia, todo eso, que es esta idea de que las ciencias son construcciones sociales, ¿no? Y sí, son construcciones sociales, pero lo interesante de las ciencias, de hecho, de esto va mi capítulo en el libro este de Contemporary Materialism, las construcciones de la ciencia, siendo construcciones humanas, totalmente contingentes, por ejemplo, al nivel de tecnología que exista en cada tiempo y lugar, y la tecnología a su vez pues depende sobre todo de cuestiones económicas, militares, políticas, etcétera. Es decir, que hay una gran parte de contingencia en lo que somos capaces de saber, o incluso los problemas que nos interesan y todo ese tipo de cosas, siendo que parten de esa situación de contingencia histórica, sin embargo las ciencias son un tipo de construcciones muy particulares que llegan a construir, en algunos casos, no en todos, necesidades. Y esas necesidades es lo que llamamos verdades científicas. Y el oxígeno, por ejemplo, es una de ellas. Y esas verdades científicas inmediatamente rebasan ese plano tecnológico en el que han surgido y se aplican a ámbitos a los que no tenemos acceso directo, como es, por ejemplo, los neandertales. Todo lo que sabemos de los neandertales o del hombre de Atapuerca, por usar el mismo ejemplo que se usó en aquella discusión a la que te refieres, todo lo que sabemos es de modo indirecto, nunca hemos estado allí, igual que nunca hemos estado en el núcleo de la Tierra, igual que nunca hemos estado en otras galaxias. Y sin embargo, sabemos muchas cosas de esas realidades porque las involucraciones entre partes de la realidad, que es en lo que consisten las verdades científicas, se mantienen o se sostienen más allá de los ámbitos contingentes a través de las cuales hemos llegado a ellas.
Ese es el problema, uno de los problemas centrales de la filosofía de la ciencia, porque enlaza directamente con la ontología, con ese problema ontológico de, oye, ¿qué tipo de acceso tenemos nosotros a la realidad absoluta? Entonces, claro, la solución de decir, no es que la realidad absoluta no existe, porque la realidad siempre es solidaria de lo que percibimos nosotros, eso es una posición muy clásica en filosofía, defendida hoy por muchos autores, el correlacionismo, por ejemplo, solo podemos decir de la realidad aquello a lo que nosotros tenemos acceso, es una de las grandes corrientes de moda hoy en día, cercana al realismo especulativo, todo esto, bueno, pues tenemos necesariamente que rebasar ese ámbito, porque la propia afirmación de las ciencias y de las verdades que sabemos demostradas por las ciencias se caería, se derrumbaría automáticamente si dijéramos que el ser humano desaparece. Entonces, ese es el problema principal que distingue el materialismo del idealismo. Si el ser humano desaparece, ¿desaparecen todas las configuraciones de la realidad o hay algunas que podamos suponer que se mantienen? Sí, efectivamente, porque Gustavo Bueno mismo decía que su sistema critica tanto el realismo ingenuo, es decir, que tenemos un acceso inmediato, sin filtros, etcétera, a la realidad tal como es, como el idealismo, ¿no? Y entonces la cuestión, por ejemplo, cuando hablamos, es decir, el ejemplo que pones del hombre de Atapuerca y los autores que dicen, o que puedan decir, no respira oxígeno, es decir, un poco parafraseando lo de Latour, ¿no? Con lo del vacilo y tal y cual, lo de Tutankamón. La cuestión es, no se puede decir que el hombre de Atapuerca respira oxígeno porque el oxígeno es una construcción operatoria, es una unidad antrópica que se hace mucho más tarde y tal y cual. Pues siguiendo esa misma lógica, se podría decir que en el hombre de Atapuerca no se podría hablar de hombre porque no existía la antropología cultural, ni la anatomía, etcétera, ni se podría hablar de Atapuerca porque tampoco existía la geografía, etcétera. Entonces no se podría hablar de absolutamente nada. Es decir, el quid de la cuestión aquí, que se remite a tu pregunta anterior sobre la materia ontológico general, es ver que aunque el mundo con el que operamos, no solo digamos a nivel fenomenológico, es decir, sino a nivel también no fenomenológico, por ejemplo, como el ejemplo de los quarks, etcétera, los electrones y demás, o el núcleo de la Tierra y demás, aunque no tengamos un acceso inmediato, etcétera, a ver cómo es esa realidad absoluta que existiría totalmente al margen de nosotros y demás. Es decir, esa realidad es antrópica, o muchas de nuestras teorías científicas, muchas de las mejores teorías científicas, es decir, remiten a procesos, a estructuras, a contenidos que son independientes de nosotros. Es decir, que aquí hay un falso dilema entre decir que algo es antrópico en el sentido, ¿no? Perdón que no he dicho cuando Gustavo Bueno habla de antrópico, no se refiere al principio antrópico en cosmología, sino que está dado a escala de los humanos, es decir, ya sea fisiológica, sociológico-cultural, noceológica, etc. Tiene un falso dilema entre decir que algo es absolutamente incognoscible o que no existe o que es totalmente entre el realismo y el ingenuo. Es decir, no. Es decir, los electrones, las ondas electromagnéticas, es decir, los procesos que estudia la biología, el sistema nervioso, es decir, son, aunque estén dados a nuestra escala, vamos a decirlo así, como si nosotros fuésemos una cámara que se graba a sí misma, etcétera. Eso implica un grado de distorsión cognitivo, sociológico-cultural, noceológico, epistemológico, etcétera, etcétera. Y detrás de ese rayo gamma que produce cáncer, ese rayo gamma que es antrópico y ese cáncer que es antrópico, detrás de eso, y no ya es una posición nuestra, sino una posición que mantiene Gustavo Bueno, multitud de textos, detrás de eso hay fuerzas, procesos, etcétera, que Gustavo Bueno podría decir que son desconocidos o lo que sea, pero que están actuando detrás. Es decir, que hay lo que yo llamo las mordazas de la realidad. Frente a ese, decir que como la ciencia implica construcciones operatorias y sus resultados están dados a escala de los sujetos, todo el mundo de la física, de la química, de la biología, etcétera, desaparecería. Es decir, que no podríamos, es decir, que la realidad que quedaba si desapareciesen los seres humanos y los animales no tiene nada que ver con el mundo que nos describe ni la física, ni la química, ni la biología. Eso es una posición absolutamente idealista,
Y no ya digamos que no se sustenga los textos de Gustavo Bueno, porque si Gustavo Bueno hubiese sido idealista, pues ya está, pues nos alejamos y ya está. Es decir, que aquí hay dos planos, el plano filológico y el plano filosófico. Claro. Sino que es que no es ya, digamos, una incorrecta interpretación de lo que Gustavo Bueno, sino que como postura filosófica es una postura que lleva a un idealismo, a mi juicio, totalmente contradictorio, porque es que no se sabe dónde salen las leyes científicas, ni los contenidos de la química, ni los contenidos de la biología. Es decir, si niegan que haya analogías fuertes entre los resultados más estables de las ciencias y esos procesos, contenidos o estructuras que son independientes de nosotros, si ponen ese, digamos, horismos total, ese hiato, o incluso digan que hay una realidad independiente, como hace Kais, no es que no hay una realidad independiente, es que... El ego trascendental depende de que el sol salga por las mañanas, ¿no? Por decir una tontería, pero es que es así, hay un montón de regularidades naturales con las que contamos para hacer nuestros planes más inmediatos y para hacer nuestras investigaciones más profundas, que son regularidades con las que hay que contar. Entonces, si tú dices, es que esos son construcciones del ego trascendental, estás yendo a un idealismo que ni ver cree. Porque nosotros en el libro de Russell hablamos mucho de lo que sufrió Russell desde su empirismo para entender la física de su tiempo. Y es un tío que sabía mucha física, sabía mucha matemática, sabía mucha lógica matemática, pero que partía de unas posiciones empiristas radicales que le llevaban muchas veces a posiciones parecidas a las de Berkeley, incluso decir, oye, que en la existencia de la realidad externa al sujeto es solo probable. En el caso de los que hablan del ego trascendental, efectivamente no están hablando de un sujeto, de un ego diminuto, por utilizar la palabra que tú has dicho antes, están hablando de un ego histórico, pero el problema es exactamente el mismo. Si confinamos nuestra filosofía a hablar solo de la parte que conocen los sujetos, no, estamos llegando a un mundo ininteligible en el que el conocimiento mismo no se sabe de qué es conocimiento. Y ahí es donde entra el filósofo idealista Berkeley, que es, no, el conocimiento es percepción de lo que Dios te pone delante para que percibas en este momento. O lo de Russell, no, el mundo exterior es solo una probabilidad, pero yo, ¿quién soy yo para afirmar su existencia? Bueno, pues es que la existencia de tu yo, de todas esas reflexiones, que es la crítica que se hace desde siempre a Descartes, ¿no? La existencia de tu yo depende inmediatamente de un no yo, y eso lo estoy diciendo en el término clásico de la epistemología del sujeto objeto tal, pero es que en el término histórico de toda la humanidad, si es que eso existe, percibiendo a lo largo de toda su historia, en fin, lo que significa el ego trascendental, que es una posición, un constructo filosófico que es central a la interpretación que estamos dando del materialismo, o sea que eso es muy importante. No tiene ningún sentido sin apelar a esas regularidades naturales como que el sol salga por las mañanas. Es que nos fundiríamos si en vez de en la Tierra estuviéramos más cerca del sol, por ejemplo. Si estuviéramos en Venus, pues directamente el ego trascendental se derretiría, por ejemplo. Y no solo eso, sino que, digamos, que el propio concepto de, o la propia idea filosófica de ego trascendental, esto aparece en mi capítulo, muchas veces da lugar a equívocos, porque esos procesos de filtrado, de estar dado a escala, etcétera, aparecen muchísimo antes de que aparezca algo parecido a un ego institucional, etcétera. Es decir, aparece, digamos, hay mundo en el sentido, digamos, fenomenológico, heideggeriano o incluso de Gustavo Buenista, ¿no? El mundo zootrópico, etcétera, en vivientes con un sistema nervioso descentralizado. Es decir, que ni siquiera tienen cerebro porque no ha habido el proceso evolutivo de cefalización donde se concentran neuronas en una parte del cuerpo, se va generando el cráneo para proteger esas neuronas, etc. Es decir, que ni siquiera, es decir, los procesos estos de filtrado o de dado a escala, es decir, cuando se abre, por usar, digamos, esta metáfora heideggeriana, cuando hay mundo, entre comillas, y demás, es que ni siquiera hace falta ego para eso, ¿no? Entonces, de nuevo, es decir, que algo esté dado a escala de los sujetos no significa que las estructuras, contenidos, procesos de esos sujetos y de aquello que rodea a esos sujetos que no tengan ninguna analogía con ese mundo antrópico. Entonces, es que el mundo antrópico parece, es decir, estos autores parece que vivimos una especie de matrix antrópica y donde que no tiene ningún tipo de relación como es la realidad en sí misma y demás. Entonces, pues, ¿qué decir? Es una interpretación tan, sí, tan absurda. Es raro, la verdad es que yo no lo entiendo. Bueno, has citado antes a Berkeley y Lino,
estoy dándole vueltas a una cosa. Dos preguntas. Una, vuelvo a hacer de abogado del diablo. ¿No podrían acusar vuestra posición de adecuacionista? Lo digo por la posición que una de las teorías de la ciencia que Bueno explica en el tomo 1 de la teoría cercategorial y que luego desarrolla en el, creo que es en el tomo, no sé si en el tomo 4 o 5, por cierto, obra que iba a ser de 15 tomos, al final fueron de 5, en el sentido de que la realidad es algo a lo cual el conocimiento que se construye se adecua en el momento en que es accesible a la misma. Porque claro, la segunda pregunta que os plantearía es, entonces el conocimiento, la forma en que se construye el conocimiento humano en el universo antrópico, el mundo observable en el que nosotros nos movemos desde hace ya milenios, etcétera, si desapareciera la especie humana, simplemente lo que desaparece es la capacidad y continuidad de construcción de ese conocimiento, pero no los fundamentos ontológicos generales que lo permiten construir. Es decir, porque hasta cierto punto la verdad científica llega a ser, según la teoría cercategorial, independiente de las manos que la han producido. Y parece ser que la posición de Keitz parece que está diciendo que nunca llega a ser independiente del todo. Vamos, es una interpretación que digo ahora mismo, pero tiene dos partes mi pregunta. Uno, ¿vuestra posición puede ser tildada de adecuacionista? Y dos, al final esto es una cuestión no etológica, es decir, desde una perspectiva materialista, ¿cómo definís vosotros que se construye el conocimiento humano? ¿Cómo se construye la verdad? Antes de nada, lo del adecuacionismo, porque hay una tendencia también entre algunos seguidores de Gustavo Bueno de seguir un antiprincipio de calidad. Es decir, las ideas filosóficas no son unívocas, son análogas, multívocas y demás. Entonces, muchas veces piensan o adjudican a su enemigo o a su oponente la peor acepción posible de una idea que no es unívoca, como el término adecuación, correspondencia, isomorfismo, que parece un concepto, digamos, censurado, censurable y demás. Es decir, el término adecuación, es decir, las teorías adecuacionistas, pues depende de qué se entienda por adecuación. Es decir, adecuación con cosas del mundo antrópico o adecuación con esa realidad absoluta. Por ejemplo, cuando Gustavo Bueno dice que lo único que podemos conocer, el conocimiento negativo de esa materia ontológico general que desborda el mundo o de esos procesos que son independientes de la escala antrópica, ese conocimiento negativo, que no es la negación del conocimiento, se centra sobre todo en codeterminación, simploqué, etcétera. Es decir, eso, hay una adecuación entre la idea de M y esa codeterminación, simploqué, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí, ¿qué es lo que se entiende por adecuación, correspondencia y demás? Porque siempre se cae, parece que hay una especie de tendencia de falso dilema entre el realismo ingenuo y este constructivismo operatorio, esta matrix antrópica y demás, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿qué es lo que, si alguien me dice que yo soy un adecuacionista, qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, Gustavo Bueno, en Televisión Apariencia y Verdad, cuando habla de modalidades de la idea de verdad, habla de la verdad fáctica. Y pone el ejemplo de, si hay una rata en un cobertizo, en el punto X del cobertizo, en el tiempo Y, esto es verdad si solo si la rata está aquí y allí. Esto es una verdad fáctica. Eso es, decía, eso implica el adecuacionismo. Pues, ¿qué es lo que quiere decir? Es decir, que cuando Gustavo Bueno habla en el cierre categorial, que efectivamente tú lo has dicho, es decir, solo hay 5 volúmenes publicados y la gran mayoría de volúmenes que se iban a publicar no se publicaron. Gustavo Bueno estuvo trabajando en los últimos años de su vida en el volumen 6. Es decir, Gustavo Bueno, hay análisis muy interesantes sobre el teoreticismo, sobre el adecuacionismo y demás, pero si lees, digamos, las críticas al adecuacionismo, no ya son breves, sino son críticas a algunos filósofos adecuacionistas. Ahí está el adecuacionismo en general, porque en la parte, digamos, del circularismo, es decir, de yo no hipostasio ni la forma noseológica ni la materia noseológica, aquí sigue la cuestión de cuál es la relación que existe entre un modelo, es decir, del sistema nervioso, del cerebro, etcétera, y ese sistema nervioso. Y entonces, pues, uno puede querer, digamos, evitar todo. Es decir, Gustavo Bueno siempre ponía el ejemplo, que es más fácil de decir, no, es que el teorema de Pitágoras, ¿a qué se adecua? Nada, ¿vale? Pero ¿a qué se adecua que Julio César, la tesis histórica, Julio César fue asesinado en el año tal y cual por tales o cuales personas?
o la Unión Soviética tenía tal o cual población, no sé qué, o los índices de criminalidad de Japón son los más bajos del mundo, bla, bla. Decía, ¿a qué se adecua esto? Pues a la defensa, así tal. Quiero decir que muchas veces había una tendencia de ventilarse el problema de la adecuación, el isomorfismo, la correspondencia, poniendo ejemplos de las matemáticas. Y digo, bueno, vamos a poner ejemplos, otro tipo de ejemplos, y ya implicaría pues muchísimo más problema filosófico, ¿no? Es decir, ¿a qué se adecua, se corresponde o hay isomorfismo de que nosotros estamos ahora mismo aquí en vez de estar en Islandia? O cosas de ese tipo. Sí, o por volver al ejemplo del sol, ¿no? Oye, que hay un eclipse de sol porque la luna está entre nosotros y el sol. Esa la luna está entre nosotros y el sol es una proposición que quiere adecuarse a una posición de los planetas. Es decir, que el adecuacionismo no es falso en general. Pero se conecta a tu segunda pregunta, por la verdad en ciencia. Si se quiere definir toda verdad en ciencia como correspondencia entre una mente y una cosa, pues efectivamente se está empobreciendo mucho lo que significa las ciencias y su riqueza. Pero ¿qué pasa? Que bueno, criticaba tanto ese reduccionismo adecuacionista, que en realidad es lo que se critica cuando se dice adecuacionismo, no es toda verdad como adecuación en todo momento. También criticaba lo que llamaba el teoreticismo, que es esta idea de que en realidad las ciencias de lo único que hablan es de una parte formal, que, es decir, de una parte que ponen los seres humanos dando forma a la materia. Y eso lo criticaba en sus diferentes versiones. El teoreticismo es esta idea en la que caería el construccionismo, de decir, las verdades de las ciencias no son más que construcciones humanas. ¿Con qué? Con aparatos. Dice, bueno, sí, pero ¿con qué me refiero? ¿A con qué tipo de realidad? Pues esa parte es lo que Bueno llamaba el circularismo, que es que la teoría de Gust del cierre categorial se refiere a un cierre entre precisamente partes materiales y partes formales, que Bueno explícitamente destruye esas dos categorías de materia y forma para entender cómo la realidad, las partes de la realidad a través de operaciones, aparatos, relaciones y todo eso, entran en contacto entre sí. Es decir, que el adecuacionismo es una de las bestias negras del cierre categorial, sí, pero entendido como reduccionismo adecuacionista, no como que toda adecuación. Pero el teoreticismo es otra, y esto es necesariamente clave. No podemos reducir las ciencias a una construcción humana, sino que tenemos que intentar entender cómo en las verdades científicas entran partes de la realidad. Bueno, y el descripcionismo también. La realidad en un sentido más allá de la mera construcción de los seres humanos, porque la construcción práctica, técnica de los seres humanos es siempre construcción con partes del mundo. Y explícitamente lo que intenta el cierre categorial, no digo que lo consiga, porque es una cosa que requiere mucho más trabajo, es intentar entender la verdad científica como una conexión de esas partes del mundo que entran en las diferentes ciencias. Pero eso, como tú muy bien sabes por tus propios trabajos, ese tipo de, y como Bueno decía, ese tipo de trabajos hay que llevarlo a cabo en las ciencias concretas y ver cómo en categorías científicas distintas las partes del mundo que se engranan en las teorías pues consiguen cristalizar en verdades científicas o no, como es el caso muchas veces. Pero la sustancialización, lo que Bueno criticaba era sustancializar teorías adecuacionistas, teoreticistas, descripcionistas, o etcétera, pero también reconocía las trazas de verdad que muchas de esas teorías de la verdad científica tenían, y hasta a mi entender, él en su circularismo del cierre categorial las incluye, esas trazas de verdad. Pero yo insisto en la cuestión de cómo se construye el conocimiento, y no solo el conocimiento científico, sino el conocimiento en general, el conocimiento pues, que implica también producción del mundo. Construcción, destrucción, transformación del mundo a la escala antrópica en la que el ser humano puede, que es histórica actualmente. Y además las verdades que construye no son absolutas en el sentido metafísico de la palabra, ni tampoco son subjetivas como pensaría el idealismo más extremo, sino que son verdades objetivas, conocimientos objetivos, que son concretos y que al mismo tiempo son históricos porque surgen en un momento determinado, tienen su radio de circularidad, hasta que son sustituidas por otras, entre comillas, más fuertes, más potentes. Pero ahora la cuestión,
no hay un, la discrepancia que pueda haber entre vosotros, lo que presentáis en el libro, y que eso quizás también tiene que ver con la acusación de criptobungismo o de eclecticismo criptobungista, no tiene que ver con la forma en la que presentáis la forma en cómo se obtiene y se produce el conocimiento humano y la forma en la que, de manera oficial, administrada y circunscrita, la Fundación Gustavo Bueno quiere dar a entender que Gustavo Bueno entendía cómo se producía ese conocimiento. Es decir, puede haber a lo mejor una... puede estar el debate quizás en la forma que, desde una perspectiva filosófica, estáis entendiendo unos y otros cómo se construye la verdad o cómo se construye el conocimiento. Pues lo del conocimiento es muy, muy interesante, porque además está conectado con el problema anterior. Es decir, nuestra interpretación aquí está muy influenciada por Gustavo Bueno y por muchísimos otros filósofos, por la interpretación de Gustavo Bueno de la génesis del conocimiento. Sobre todo se basa fundamentalmente en el origen trófico del conocimiento, es decir, que en los procesos evolutivos hay vivientes, digamos, multitud de vivientes que no requieren de conocimientos para llegar a los nutrientes que necesitan. Entonces, la teoría del origen trófico del conocimiento, si no nos movemos ahora, digamos, en el problema de si sistemas biológicos unicelulares pueden desarrollar vida psíquica o no, pero es decir, sistemas pluricelulares con un sistema nervioso o protonervioso descentralizado y demás, detectan estados carenciales del organismo, es decir, de sodio, potasio, madre, antihidrato de carbono, grasas, aminoácidos y demás. Y entonces, es decir, esto Gustavo Bueno lo sintetiza sobre todo en el ego trascendental del artículo del 2009 y en el libro del 2016. Es decir, entonces ahí Gustavo Bueno dice, aparecen las primeras formas de proto-M2, es decir, sensación de hambre para detectar estados carenciales. Y más adelante hay una escalada evolutiva entre depredadores y presas, donde, digamos, los sistemas nerviosos se van complejizando conforme a la estructura anatómica fisiológica del viviente y conforme al ecoentorno donde esos vivientes tienen que ir interactuando. Entonces tienen que detectar al depredador. El depredador tiene, digamos, va desarrollando evolutivamente, es decir, a lo largo de procesos pues, gigantescos de tiempo, sistemas nerviosos cada vez y anatómicos, fisiológicos, etcétera, que les permiten maniobras de caza, de detección, de peligros, etcétera. Y entonces ahí, digamos, ahí ya tenemos una forma de conocimiento y, por tanto, aquí no hay ningún tipo de ego, pero habría ya un mundo zootrópico en el sentido de Gustavo Bueno. Y ese mundo zootrópico, evidentemente, es decir, los propios biólogos evolutivos, una de las teorías más famosas es que el mundo fenomenológico, el mundo organoléptico, es decir, el mundo que vemos y percibimos y demás, más que ser una especie de espejo de cómo la realidad absoluta, tiene el sentido fundamental de la supervivencia, es decir, que distintas especies perciben colores o perciben olores o perciben formas de modo, digamos, parejo a su supervivencia, es decir, los colores más brillantes o los olores y tal y cual. Entonces, pues ahí ya tenemos, digamos, esa génesis del conocimiento, por una parte, es contradictoria con las interpretaciones más construccionistas, digamos, que se hacen sobre la filosofía. Sí, y entonces, si eso está en consonancia con lo que saben los científicos hoy en día, con las ciencias del presente, las ciencias evolutivas sobre todo. Y entonces, si lo usas en la argumentación y lo que te dicen los filósofos más anticientifistas, por decirlo así, que hay muchos, abundan, no solo entre las filas del materialismo, sino sobre todo entre las filas del espiritualismo, como no puede ser de otra manera, ahí es donde aflora el anticientifismo, el antievolucionismo, todo eso, te dicen, no, estás reduciendo los deseos, el conocimiento, todo eso, a la supervivencia del organismo en el medio. Y dice, claro, es que ese es el origen de todas estas sensaciones, percepciones, todo ese tipo de cosas, que seamos capaces de rebasar nosotros ese contexto inmediato, pues por supuesto, pero no podemos, todos los biólogos evolutivos nos dirigen directamente a eso. Por ejemplo, Tomás Elo, que es un biólogo evolutivo famoso, psicólogo evolutivo, publicó hace unos meses un artículo preguntando si podemos percibir el mundo, intentar imaginarnos cómo percibe el mundo un chimpancé, que es el problema de... Su artículo se llama What is like to be a chimpanzee?
cómo es ser un chimpancé, que hace un chiste. ¿No? Exactamente, hace un chiste sobre un artículo del 85 de Nagel, What is like to be a bat, que dice básicamente que, siguiendo tradición de Von Jeschul, por ejemplo, que somos incapaces de imaginarnos cómo percibe el mundo un murciélago, porque lo hace por ecolocalización, y que por tanto el mundo del murciélago y el nuestro, y la mente del murciélago y la nuestra, son inconmensurables. Vale, pero dice Tomasello, en el caso del chimpancé no es así, porque tenemos una línea evolutiva común muy larga, y porque nuestra separación hace 6 millones de años supone ya suficientes rasgos comunes, deseos comunes, necesidades comunes, que nos hace pensar que el modo que tiene un chimpancé de percibir la realidad, de percibir a un congénere, de percibir su propio cuerpo, tiene muchas analogías con el nuestro, por ejemplo. Entonces, eso es un modo científico-evolutivo de plantear una cuestión filosófica que, por supuesto, no la reduce. El cientifismo consistiría en decir que la reduce. Pero, claro, lo que es muy fácil es el anticientifismo de decir... No, es que esos son resultados de las ciencias. Bueno, es que la filosofía, si no tiene en cuenta los resultados de las ciencias, está haciendo castillos de papel. Y además, lo que decías, efectivamente, que esto es sobre la génesis. Es decir, Gustavo Bueno pone el ejemplo en el ego trascendental de que según los sistemas nerviosos se van haciendo cada vez más espesos, la vida psíquica se va haciendo más espesa, más compleja y demás, y por tanto... hay un momento donde ya no se puede aplicar el funcionalismo, porque puede haber, digamos, procesos psíquicos vestigiales o puede haber procesos, digamos, metástasis, entre comillas, psíquicas, en el sentido de decir, de procesos psíquicos que no están en contra de la supervivencia de esos animales, pero que no se han originado con el propósito fundamental de la supervivencia, etcétera. Es decir, que en la génesis, en esta teoría del origen trófico, que digo, está en multitud de biólogos evolutivos, aunque la génesis sea una función de detectar estados carenciales de nutrientes en el organismo y más tarde, pues, proceso, digamos, de apareamiento, de buscar depredadores, de identificar peligros, etcétera, la percepción, la cognición como elementos totalmente conectados, etcétera. Es decir, aunque la génesis sea, digamos, funcional o funcionalista, en el sentido, entre comillas, de William James o incluso la psicología evolucionista y demás, luego, digamos, como la propia cultura decía, en multitud, por hacer una analogía, frente al funcionalismo de Malinowski y demás, es decir, hay multitud de instituciones, de procesos culturales, etcétera, que tienen una función, pero también hay momentos culturales cuya existencia no se reduce a una función de supervivencia, de sostenibilidad del grupo social y demás, sino que hay un momento donde el espesor cultural implica cosas que incluso van en contra de la supervivencia o que no van en contra tampoco la favorecen, ni la favorecen ni van en contra, pero están ahí porque se han desarrollado mecanismos, digamos, no funcionales en ese sentido. Y cuando se reconocen que hay mecanismos o que hay procesos que ya no se pueden reducir, digamos, a esa primigenia génesis de supervivencia en el medio, detectar estados carenciales, de detectar depredadores, de detectar peligros o de detectar, yo qué sé, refugios o ante lluvias, ante vientos, ante lo que sea, cuando se reconoce precisamente eso, y en sociología cultural lo mismo, pues ya ahí no solo hay otra ciencia, sino que hay un análisis filosófico bestial, es decir, que hay una circularidad virtuosa, es decir, no viciosa, entre las ciencias y la filosofía. Es decir, todas ciencias pueden ser implícitos o pueden ser explícitos, tienen presupuestos ontológicos, tienen presupuestos metodológicos, epistemológicos, gnoseológicos y demás, y toda filosofía o toda filosofía que quiera ser mínimamente rigurosa, sistemática, etcétera, tiene que fundamentarse o estar convenientemente informada por las ciencias. Es decir, es absurdo una filosofía de la mente que no apele a la psicología cognitiva, a la neurobiología, a la biología evolutiva, a la genética, epigenética, etcétera, etcétera. Y por otra parte, decir, el propio biólogo, pues, tiene una serie de presupuestos ontológicos que pueden, dependiendo de cómo sean, pueden desviar de su investigación. Es decir, la mecánica cuántica, las interpretaciones idealistas de la mecánica cuántica, pues muchas veces desvía a callejones sin salida a la investigación científica. Entonces, no hay un binarismo aquí. Evidentemente, hay una diferencia, digamos, entre la escala científica y la escala filosófica, pero hay un entretejimiento tan complejo, hay una retroalimentación tan compleja, que además, también algo que remitía sobre cuando la gente que está obsesionada con el fundamentalismo científico, y esto también lo hemos subrayado varias veces, es decir, a día de hoy,
Por supuesto que el fundamentalismo científico es peligroso, pero hay un fundamentalismo anticientífico tan grande, es decir, hay apologías de la pseudociencia y de la anticiencia, es decir, la reducción de las ciencias a, por ejemplo, en el sociologismo más radical, a estructuras neocoloniales, neopatriarcales, etcétera, etcétera, y ahí ya se reduce, por ejemplo, en Foucault, si la locura es solamente, es decir, evidentemente hay elementos ideológicos, culturales, etcétera. En la Unión Soviética se decía que los disidentes podían estar locos, que si el loco era un endemoniado en la Edad Media. Evidentemente siempre hay elementos, digamos, ideológicos que distorsionan la ciencia, pero reducir los contenidos, digamos, de la ciencia al juego de poder entre sexos, entre clases sociales, entre colonias, imperios y demás, eso lleva a veces a casi apologías de la anticiencia o de la pseudociencia. Y las pseudociencias, pues, que están en todos lados. Es decir, hay multitud de departamentos de ciencias humanas que se niegan, digamos, a estudiar mínimamente cosas del cerebro, de epigenética, de efecto Baldwin, etcétera, etcétera, porque lo ven ya con tan... Es decir, ven ese binarismo, un binarismo totalmente maniqueo, es decir, del esencialismo biologicista o nosotros, el construccionismo. Entonces, no, si usted habla de dimensiones biológicas o de dimensiones sociobiológicas, entonces usted es un esencialista. Evidentemente que ese reduccionismo existe, ese reduccionismo es peligroso, no solo es falso, sino es peligroso a nivel social, cultural, político y demás. Pero, en fin, quiero decir que la anticiencia y la pseudociencia es tan peligrosa como el fundamentalismo científico. Y, sin embargo, pues mucha gente solamente por su sesgo de disponibilidad o por sus dogmas propios solamente hacen hincapié en el fundamentalismo científico. Una pregunta un poco maliciosa. Cuando ciertas personas que siguen la filosofía de Bueno se aproximan a un cierto constructivismo social, quizás demasiado radical a la hora de explicar cómo se construye la verdad científica y el conocimiento, ¿no se están aproximando demasiado a ciertas ideas posmodernistas? A ver, lo del posmodernismo... Se ha hecho una bestia negra del posmodernismo, pero el propio Bueno o todo filósofo que no sea estrictamente positivista ha tenido ideas posmodernistas en el sentido de mínimamente hermenéuticas, mínimamente reflexivas sobre los supuestos de la tradición así ontológica. Incluso la idea de que no tenemos acceso directo a la realidad absoluta, como dice Rorty. Exacto, la crítica al adecuacionismo, a la idea de verdad como correspondencia, la hace Rorty. Quiero decir que el posmodernismo no es tampoco una cosa que haya que tirar a la basura, me parece a mí. No lo es, simplemente he preguntado si en algún momento... No, pero sí, pero efectivamente... No sé si el posmodernismo, pero sí Bruno Latour en algunos momentos de su carrera, etcétera, y el sociologismo en historia y filosofía de la ciencia, por ejemplo, que dice que, igual que la teoría queer o algunos de los nuevos materialismos y todo eso, que toda verdad científica, al fin y al cabo, es una construcción humana. Los más políticos dicen que es una construcción del poder para seguir sometiendo a los explotados. Los menos políticos pues dicen simplemente que es que la epistemología necesariamente es constructivista y que la verdad siempre hace referencia a supuestos que se quieren comprobar y que hay un montón de análisis sociológicos de las ciencias que tienen mucho de verdad, es decir, que hay muchas cosas muy interesantes, pero que es muy fácil llevarlos al extremo de decir que por tanto no existe la verdad científica. Y efectivamente, si hablamos de que toda referencia a una realidad más allá de la propia categoría científica, que según esta interpretación vendría solamente configurada previamente por las categorías técnicas del hacer humano, de la praxis humana, eso es un modo de constructivismo que efectivamente pues nos lleva al antirrealismo absoluto o algunas formas de teoreticismo. Y eso efectivamente es un mal que ha afectado a algunas corrientes dentro de la llamada posmodernidad y que hoy en día pues se ve sus efectos en las universidades, en los gobiernos, en las leyes. Todo es, bueno, pues el solo sí en sí, ¿no? La ley trans en España con la que tú has tratado de decir el género es un constructo social y por tanto el individuo puede autodeterminar en todo momento, porque eso significa la libertad, salir de ese
muro que te con el que te rodea la sociedad, puedes romperlo y puedes entonces, pues no todo es autodeterminable, no todo es un constructo, hay regularidades, igual que el hecho de que el sol salga por las mañanas, pues hay regularidades naturales con las que tiene que contar toda filosofía. Además, hay una cosa interesante sobre lo del posmodernismo. Gustavo Bueno subrayaba que el posmodernismo, que de nuevo no es un todo homogéneo, etcétera, pero sobre todo decía que era un fenómeno editorial francés e italiano, también evidentemente un poco americano y demás, pero que no había ninguna idea nueva. Es decir, cuando Batimo dice que el ser es opaco, por ejemplo, no hay ningún tipo. Es decir, el posmodernismo, los peores males del posmodernismo se basan, a mi juicio, es decir, hay una verdad, es decir, de crítica al monismo, al realismo ingenuo, etcétera. Es decir, entonces pues se aboga por la dispersión, se aboga por la pluralidad, se aboga. Sí, pero claro, la crítica a la transparencia ontológica pues se lleva a una total opacidad que encima es contradictoria. Es decir, y no solo es contradictoria, sino que el propio postmoderno luego dirá que el cambio climático es real, que la administración Trump, por tanto, que cuando Trump es antivacunas, se está negando la ciencia. Es decir, que cuando, aquí ya volvemos a cómo empezamos, hay mecanismos psicosociales y psicogrupales, etcétera, sin que reduzca aquí la complejidad filosófica a esos mecanismos, pero sí que tenemos que atender a ellos, que hacen que incluso pensadores que están en la supuesta órbita del posmodernismo no les tiemble el pulso de contradecirse si es contra sus enemigos, y sus enemigos también se contradicen. Es decir, el conservador que se ríe del feminismo como si fuese un todo homogéneo, pero luego se hace feminista contra el Islam. El posmoderno, entre comillas, que dice que la ciencia se reduce a relaciones de poder blancas, heteronormativo, patriarcales, neocoloniales, etcétera, pero luego critica a la administración Trump por negar el cambio climático o por reírse de las vacunas o por lo que sea. Entonces, pues la ciencia es real, entonces la ciencia no es real, etcétera, y los enemigos lo mismo. Entonces, quiero decir, cuando hablamos de esto todos, el posmodernismo, ¿no? Como cuando hablamos, yo qué sé, de los católicos, los protestantes, los no sé qué, y evidentemente no podemos llegar a usar una lupa o un zoom de primeras lo suficientemente potente como para captar toda esa gigantesca maraña de complejidad en pocos minutos. Pero siempre tenemos que tener cuidado de decir, oiga, que es que para no caricaturizar las cosas y demás. Entonces, pues efectivamente, decir, la filosofía postmoderna de Batimo, de Rorty o de Lyotard, etcétera, pues hay muchísimas cosas criticables, pero como decía Gustavo Bueno, la mayor parte de esas ideas están en una tradición filosófica milenaria. Sí, lo que decía Rorty se puede encontrar en la filosofía griega también, muchos ejemplos. De todas maneras, estamos de acuerdo en que no se puede criticar a la ciencia deduciéndola toda a mero fundamentalismo o a la expresión filosófica de los científicos como mero fundamentalismo científico, porque evidentemente la construcción de la verdad científica está ahí y independientemente de las ideologías que tengan los científicos. Pero hasta no hay un cierto grado de verdad cuando hay gente que analiza las relaciones de poder en la construcción de la verdad científica, en el hecho de que muchas veces la investigación científica está condicionada por la subvención y el dinero del que paga. Lo hay, quiero decir, es una dimensión real. Lo que quiero decir es como cuando hablamos de la escala antrópica. Es cierto que no tenemos contacto con la realidad tal como es, pero eso no significa que la escala antrópica agote todo lo que conocemos, es decir, que esa ibris. Es cierto que los científicos no son, digamos, seres angelicales, sino que están sujetos a todo tipo de prejuicios. Es decir, la historia, por ejemplo, de la psiquiatría, y Foucault tiene razón en muchas cosas, es decir, la patologización, es decir, Marvin Harris también lo analiza en la cultura norteamericana contemporánea, es decir, cuando lo que convenía en Estados Unidos era las amas de casas, pues se decía que las mujeres que trabajaban, se les creaba neurosis, que no sé cuánto, pero, es decir, cuando lo que convenía que trabajasen, se decía que, es decir, que dependiendo de multitud de mecanismos, sin decir, tratar de reducir, pero es obvio, digamos, que multitud, digamos, de teorías científicas, pues tienen una dimensión, y de hecho hay un montón, es decir, la historia de la ciencia está llena de pseudociencia, es decir, la biología, la propia historia, etcétera, es decir, están llenos de sesgos, de prejuicios. La cuestión es que todo eso, la típica expresión de no tirar el niño con el agua sucia, ¿no? Es decir, oiga, vamos a tratar de tirar, porque es imposible, es decir, vamos a tratar como idea límite, de tratar
de desprendernos de los prejuicios, de los sesgos, de estos dogmas que pueden estar distorsionando pues eso, cosas científicas, es decir, los ejemplos son innumerables, es decir, tanto en historia, es decir, la historia, es decir, muchas investigaciones históricas actuales, por ejemplo, sobre el origen de, yo qué sé, del dios Yahvé o del origen del pueblo hebreo, etcétera, serían impensables hace unas décadas, porque es que ni te iban a publicar, ni te contando con que el científico se pudiese desprender de esas cosas en ciertos países y en ciertos entornos. Y muchas cosas sobre psicopatología, etcétera, pues también están teñidas, es decir, que esa dimensión es real, la cuestión es lo de siempre, es decir, hay una franja, hay un lado de verdad, es decir, es muy difícil encontrar una teoría que sea absolutamente disparatada, es decir, el lado de verdad del idealismo es la crítica al realismo ingenuo, es decir, que la realidad está a nuestras caras. Ahora bien, esa verdad la llevan al esperpento, es decir, esa verdad tiene una ibris que la lleva, es decir, es cierto que prejuicios racistas, que prejuicios clasistas, que prejuicios imperiales, etcétera, pues tiñen las obras de sociología, de antropología cultural, de historia, de biología, etcétera, de, yo qué sé, por ejemplo, la primera mitad del siglo XX, pero eso no significa que todas las teorías se puedan reducir a eso. Es decir, hay que saber desprender, hay que saber, y de hecho, pues muchas de esas teorías se han ido desprendiendo, ¿no? Muchas de las de conductas que se pensaban que eran patológicas por motivos puramente ideológicos, religiosos, etcétera. O sea, quiero decir que esa dialéctica, la ciencia pura no existe, ni la filosofía pura. Es decir, ni Sócrates fue un filósofo puro. Es decir, es imposible. Es decir, simplemente hay entornos, personas, etcétera, que son capaces de desprenderse de más falacias lógicas, sesgos cognitivos y prejuicios que otros. Y ese tiene que ser el ideal, porque si no es una contradicción performativa. Es decir, quien quiera tirar la ciencia occidental, que eso es, digamos, otra especie, digamos, de caricatura en mayúscula, la ciencia, por la borda, pues se encuentra con una contradicción gigantesca. Es decir, no sé ni cómo explicar, no sé explicar cómo funcionan los ordenadores, no sabe. Es decir, el antropólogo, a veces lo hemos leído, ¿no? Antropólogos culturales que ponían en el mismo rango las teorías neurológicas actuales que las teorías sobre el ka egipcio, sobre el chino. Es decir, esa reducción descendente, como hacían muchos antropólogos, diciendo, no, es que la esfera de Parménides es el huevo primigenio, etcétera, que todo uno analiza varios ejemplos en etnología y utopía. Es decir, esas reducciones descendentes pues acaban en contradicciones completas, porque hay teorías sencillamente que son más potentes que otras. Y hay muchos criterios y mecanismos, yo creo que para demostrar que teorías son más científicas o filosóficas, son más potentes que otras, con todo el rango de apertura de problemas abiertos, discusiones y demás. Una cosa interesante no es solo la posibilidad de que la política, la economía, todo eso, la tecnología distorsiona una ciencia. Eso es un problema pues relativamente menor filosóficamente, en el sentido de que tú das por supuesto que la ciencia verdadera es posible, simplemente que a veces está distorsionada. Es más interesante cuando dicen, no, es que, pues lo que yo decía antes, el propio estado contingente histórico de la tecnología de un momento es la que te permite conocer algo y por tanto ya te está determinando, te está dirigiendo en alguna dirección. Pero hay otra parte también igualmente interesante, que es que la falta de interés económico o político o ideológico o cultural de un tema puede llevar a que, incluso existiendo la tecnología necesaria para estudiarlo, no se estudie. Y entonces tenemos con que esa contingencia histórica puede ser no solo generadora de un cierto tipo de conocimiento, sino también generadora de un cierto tipo de ignorancia. Yo en el capítulo de mi libro este del que estamos hablando hoy, trato justamente, como ya he dicho antes, de intentar entender cómo la contingencia histórica puede en algunos momentos de determinadas ciencias llevar a la necesidad lógica o a la idea de verdad. Y lo hago a través del ejemplo de la oceanografía. Bueno, pues ha salido hace poco un libro de una tal Naomi Oreskes, que a algunos les sonará, porque se ha convertido en una especie de intelectual pública en Estados Unidos por esto del cambio climático y tal. Bueno, pues en el libro este habla de la vinculación muy fuerte entre la Guerra Fría y la Oficina de Investigaciones Navales de la Marina estadounidense
con las ciencias oceanográficas de su tiempo, de los años 60, 70, 80, incluso con la teoría de la tectónica de placas, diciendo, oye, si no fuera por estas financiaciones, no hubiéramos descubierto cosas que hoy damos por supuesto sobre la geofísica de los océanos, la geofísica del manto terrestre y tal. Pero, dice, ese dinero iba para determinados proyectos, y si tú no estabas en esos proyectos que eran de interés para los militares, tu proyecto no iba a ser financiado, con lo cual hay un modo en el que la financiación científica también explica las cosas que no conocemos. Sus ejemplos son sobre todo proyectos de biología marina que no recibían financiación, pero podemos decir lo mismo de otro tipo de ciencia, lo que decía Halton Arp, que le pasaba en los 90, no, que él no tenía, no le daban tiempo para investigar en los telescopios porque intentaba demostrar teorías distintas a las del Big Bang. O pasa en todas las ciencias, en realidad, que muchas veces no es solo que para lo que hay dinero se investiga, pero para lo que no hay dinero se queda sin investigar, digamos. Me leí el libro de Halton Arp en su día. Antes de pasar a las preguntas del chat, que he recogido unas pocas, voy a hacer yo la última para que os luzcáis un poquillo y también defendáis los libros, ¿no? Un poco. Quiero incidir en la cuestión del conocimiento, en la construcción del conocimiento humano y su relación con la realidad misma, todo lo que ha habido, hay y habrá, que es más vasto, evidentemente, que el propio mundo antrópico que hemos construido y que la propia acción del ser humano, no te digo nada, pues de un champiñón, ¿no? Pero la cuestión es, volviendo a Mario Bunge ya bueno y a sus puntos de convergencia, ¿qué conexiones veis entre esos dos autores a la hora de determinar cómo se produce el conocimiento humano y cómo se relaciona esa producción del conocimiento humano, de lo que conocemos y de cómo construimos el universo antrópico, en relación con lo que desconocemos? Y eso también quizás pueda servir para la gente que no conozca mucho a Mario Bunge o que no conozca mucho a Gustavo Bueno, pero que les pueda interesar puntos de convergencia en los dos a la hora de entender cómo nosotros producimos aquello que sabemos y cómo lo sabemos. Es decir, básicamente, la verdad, cómo se construye en nuestro mundo, porque nuestro mundo es la verdad, ¿cómo la interpretan estos dos filósofos y qué puntos de conexión entre los dos habéis dilucidado en vuestras investigaciones? Pues requeriría más de un par de minutos. Pero sí, evidentemente, pero bueno. Es una broma, pero yo creo que ambos filósofos están de acuerdo en que el conocimiento humano, el conocimiento en general, pero el conocimiento humano específicamente, es una realidad multifactorial y que requiere múltiples dimensiones y factores y que, por tanto, hay que criticar, digamos, a nivel de gnoseológico, epistemológico, etcétera, o distinto reduccionismo. Es decir, el conocimiento humano implica, tiene una base físico-química, tiene una base biológica, tiene una base social, cultural, histórica, política, etcétera, etcétera. Y hay distintos grupos, enfoques especialistas y demás que tratan fundamentalmente de reducir el conocimiento humano a, si el conocimiento humano se reduce a relaciones sociales, es decir, puedo decir conocimiento de poder porque el conocimiento está construido para designar un modo de status quo, etcétera, el biologicista, el psicólogo evolucionista, el economista, es decir, ambos, yo creo, tanto Mario Bunge como Gustavo Bueno, estarían de acuerdo, en primer lugar, un enfoque pluralista que en filosofía de la ciencia y en filosofía que recalque el juego, el complejísimo juego de continuidades y discontinuidades que hay entre los múltiples procesos y contenidos que pueblan el universo en general y que están implicados en el conocimiento humano en general. Es decir, específicamente, es decir, no podemos ningunear ni la base biológica, ni la base social, ni la base histórica, ni la base cultural, histórica, política, económica, etcétera, etcétera, al hablar de conocimiento. Y ese interplay o ese juego, pues, requiere no ya, digamos, prestar atención a lo que van diciendo las ciencias del momento. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de los sesgos cognitivos, es decir, el sesgo de disponibilidad, los distintos sesgos cognitivos, si son construcciones puramente sociales o tenemos una tendencia genética, biológico-evolutiva, esos sesgos, es decir, ese debate
decir, yo ahora mismo estoy coeditando un libro también para Springer Sciences con mi amigo Iñigo Ngai sobre, se llama Overcoming the Nature versus Nurture Debate, es decir, algo así como superando el debate naturaleza, cultura, crianza, cultura, etcétera, donde hemos invitado a biólogos evolutivos, psicólogos, filósofos, sociólogos y demás, un poco como la UFC, ¿no? Para que se maten entre sí, ¿no? Es decir, para tratar de superar ese binarismo simplista entre naturaleza, cultura, etcétera. Es decir, que si uno parte de una ontología y de una filosofía de la ciencia, por ejemplo, equivocada en el sentido de que hay una reducción total de unas ciencias a otras o de que la realidad es un continuo monista o lo que sea, pues va a tener un enfoque totalmente distorsionado a la hora de dar cuenta del conocimiento humano. Yo creo que tanto Mario Bunge como Gustavo Bueno hablan de ese juego de continuidades y discontinuidades entre las ciencias, de la realidad multidimensional y multifactorial del conocimiento humano y demás. Y luego, por otra parte, de la firmeza del conocimiento. Es decir, cuando Gustavo Bueno criticaba en sus últimos años, criticaba el fundamentalismo científico, pero Gustavo Bueno también se hizo una figura pública cuando en los años 80 y principios de los 90 salía en multitud de ocasiones en la televisión criticando a la pseudociencia y la anticiencia, es decir, sobre curanderos, milagros, astrología, etcétera. Decía, sabemos que esto violaría las leyes naturales, esto se puede explicar por un efecto de sugestión de mecanismos de endorfina sobre el sistema nervioso, el sistema inmunológico, etcétera. Le decía, pero por Dios, si esto es un conocimiento de primero de medicina, si esto no sé qué, quiere decir, continuamente estoy diciendo, este milagro es imposible o esta superstición, ya sea de la homeopatía, ya sea de apariciones, curanderos, varios, etcétera, porque entra en contradicción con el conocimiento más firme que tenemos de las ciencias naturales y en el cual tenemos que sustentar buena parte de nuestra ontología. Yo creo que tanto Mario Bunge como Gustavo Bueno ahí también están de acuerdo. Uh-huh. Y no sé si quieres decir algo o... No, sí, hemos hablado de conocimiento. El conocimiento es más genérico que las ciencias, o también llamado conocimiento científico, pero las ciencias van más allá del conocimiento. Son dos problemas que tienen mucho que ver, que son un poco distintos. Y simplemente quería señalar que en el caso de las ciencias, algunos han querido decir que Bunge es proposicionalista, mientras que el materialismo de Bueno habla más de las operaciones, de las prácticas, de los aparatos. Yo creo que eso es un poco desajustado porque Bunge tiene muy en cuenta también toda esa parte operatoria de las ciencias. No reduce ni mucho menos las ciencias a las proposiciones, pero en los dos autores tiene necesariamente que haber un análisis de las proposiciones en tanto construcciones sintácticas que refieren al mundo, es decir, que tienen una semántica. Esa parte proposicional no la puede obviar ninguno de los dos y la parte operatoria tampoco lo hacen. O sea que ahí también hay más conexiones de las que o analogías de las que a veces se admiten. Bueno, yo sí. Después de estas dos... Sí, perdona, Javier. No, simplemente que mucha gente, digamos, ningunea todos los textos de Bunge donde recalca la importancia de las operaciones con aparatos, con tecnología, etcétera, y el grado de distorsión que eso implica. Es decir, hay un texto de Mario Bunge que dice que el biólogo, digamos, distorsiona la célula, que el físico distorsiona, etcétera, y que todos nuestros accesos, digamos, los resultados más importantes de la ciencia sean impensables sin un contacto, un continuo operación con aparatos tecnológicos cada vez más complicados, que implican una mediación a través de esas tecnologías y de esos aparatos y un considerable grado de distorsión sin que, de nuevo, admitir esa distorsión implique tirar el niño, digamos, de la verdad científica o con el agua sucia, digamos, de esa, que no es un agua sucia, porque es algo como los seres humanos somos, es decir, solo una de las contras de no ser un dios omnisciente, omnipotente y demás, es ser un ser finito, contingente, efímero y, y tal y cual, y por eso vivir en un... Con sesgos, distorsiones y demás, y sin embargo, a la vez criticar tanto el escepticismo más radical como el construccionismo radical como el relativismo radical. Bueno, desde aquí yo invito a la gente a que lea tanto a Bueno como a Bunge y, por supuesto, a Pérez Jara y a Lino para que se vea que muchas veces un autor se le pone la cruz simplemente porque no se le lee y muchas veces pues uno se lleva una sorpresa. Vamos a pasar con las preguntas y luego con la despedida y cierre, pues tendréis que ir a cenar. Así que, Elena Díaz Almela. Un besazo desde aquí.
Una pregunta para Javier Pérez Jara. Lino, si quiere, la puede también aportar algo. ¿Qué te parecen las propuestas políticas de Bertrand Russell en Caminos de Libertad? Pues, precisamente, una pregunta interesantísima. Esa pregunta la analizamos en el libro sobre de ciencia y apocalipsis en Bertrand Russell, donde hay, es decir, si en mi primer libro sobre Russell fundamentalmente me centro en la metafísica, en la ontología, la teoría de la filosofía, la teoría del conocimiento, excepto, digamos, los dos últimos capítulos, este libro de ciencia y apocalipsis coescrito con Lino, aquí nos hemos centrado, es decir, hay capítulos efectivamente, de ontología y de filosofía de la ciencia, pero en la parte social, político, cultural y demás de Bertrand Russell. Yo antes que caricaturizar la posición aquí de Russell, quizá podríamos dedicar otro programa a Russell y a este libro, si les parece, porque quiero decir, es un galimatías, una pregunta. Es decir, invito a la gente que le interese esto por comenzar leyendo este libro, y yo creo que quizá dedicar otro espacio, porque sería, es decir, tendríamos que hablar de tantas cosas de Russell que sería imposible hacerlo brevemente. Sí, probablemente sea el filósofo anglosajón más importante de los últimos 150 años. Y además, un filósofo que vivió tanto y escribió tanto y se contradecía tanto a menudo, que cualquier análisis sobre Russell, es decir, este libro nos ha costado muchísimo escribirlo, porque Russell escribió sobre tanto, tantísimo, y a menudo de modo con contradicciones, ambigüedades y vaguedades y demás, y cualquier pregunta sobre Russell trato siempre de decir, vamos a sentarnos antes de abordarlo. Es decir, me interesa muchísimo que a la gente le interese Russell, efectivamente, porque es un filósofo injustamente olvidado. Es decir, es uno de los grandes filósofos del siglo XX, sin ningún lugar a dudas, y yo creo que se puede aprender muchísimo de Russell, tanto en lo que estaba de acuerdo con él como cuando lo criticamos y demás. Entonces, esta labor, digamos, ético, moral, político, social de Russell es tan compleja que preferiría, lo siento, pero preferiría un espacio de más minutos para no convertirla en una caricatura. Pero me alegra que la gente le interese Russell a día de hoy. Pues sí, todavía queda gente así. Aquí, J1ANXI, o 11, pregunta extraña. ¿La polémica con la Fundación Gustavo Bueno no será un plan coordinado para conseguir repercusión? Coordinado por la CIA, el atlantismo... No, que a lo mejor... Yo creo que quiere decir que si a lo mejor vosotros os habéis puesto de acuerdo con Gustavo Bueno Sánchez para generar un hype filosófico y... Pero es un grupo de bolsa. Este libro, el impacto que esperamos que tenga, es decir, este libro no va orientado a los buenistas más fanáticos y sectarios y demás, sino a gente de, digamos, con multitud de intereses filosóficos, evidentemente gente que le interesa Gustavo Bueno y demás. Y nosotros, cuando, es decir, nos invitaron en el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada organizado por la Universidad de Rioja, pensamos que después, es decir, al menos, es decir, en mi caso, por ejemplo, yo he estado ligado a cosas de la Fundación desde 2003 y he estado muchos años, he tenido la enorme suerte de poder dedicar muchas horas, es decir, de tener acceso a preguntas a Gustavo Bueno en persona, por teléfono, etcétera, etcétera, y me parecía que este libro podía ser interesante, evidentemente, en ese ámbito, pero es obvio, es decir, fue recogido, no todas las veces, fue recogido bien por muchas personas, pero fue atacado de modo virulento, sectario y totalmente dogmático por otras. Es decir, yo no me esperaba que eso fuese a pasar. Yo pensaba, es decir, y pensamos que iban a atacar, es decir, los hombres de paja, tipo, el libro está escrito en inglés, ¿no? Por este tipo de cosas. Es decir, Gustavo Sánchez, por ejemplo, decía que el inglés no tiene potencia filosófica porque, y esto es una ocurrencia, me parece, que de Luis Carlos, que para todas las palabras que nosotros tenemos, por ejemplo, para relacionar con el dinero, ¿no? De efectivo, ellos solo tenían money, es decir,
un absurdo total. Es decir, Tomás decía que en otros idiomas que no eran el español no había palabras como contingencia, causalidad, sustancia, etcétera, cuando son las mismas. Es decir, en inglés, en francés, en italiano son exactamente las mismas porque vienen del latín, del griego. Es decir, yo sospechaba, digamos, que en la audiencia más sectaria y fanática, pues también Bunge, pero nunca sospeché que Bunge iba a suscitar semejante rechazo casi visceral, etcétera, ni otras cosas. Así que me temo que no ha sido coordinado y además, es decir, fue un esperpento emergente que yo no me esperaba. Vamos, que después del vídeo conmigo no habéis quedado con Gustavo Bueno Sánchez a tomar algo, vamos. Vale. Más preguntas por aquí. Manuel Manzanero, esta es muy técnica. Aunque me he perdido parte de la charla y desconozco si han tratado el tema, ¿qué opinión les merece a los invitados que encuadren su postura en un presunto atlantismo, teniendo en cuenta la pasada condena de Bueno Junior al síndrome antinorteamericano? Eso es muy gracioso. Es decir, no ya es un reduccionismo, digamos, sociológico, sino que Gustavo Bueno Sánchez tiene un artículo en el Cato Blepas defendiendo Estados Unidos. Yo creo que era la época de Irak, ¿no? Y demás, la polarización con el PP y demás. Y tiene un artículo en el Cato Blepas que se llama sobre el síndrome antinorteamericano contemporáneo y demás. Es decir, lo del atlantismo es una cosa tan surrealista, es decir, una cosa tan disparatada que no sé, a ti se te ocurre. Pero no os paga la OTAN, quiero decir. No sé exactamente ni qué es el atlantismo. Me imagino que lo que quiere decir es que el corrupto mundo anglosajón dominado por Estados Unidos tiene sus tentáculos a todos los niveles y que, por tanto, si Springer, Sinces escriben en inglés, ahí de algún modo están los intereses del imperio norteamericano, de repente ahora demonizado, no como en el artículo que escribió en el Cato Blepas, y que si hemos escrito ahí, por tanto, nosotros somos agentes de... De hecho, empezaba diciendo, si no recuerdo mal, diciendo cada vez vivimos en una época de más control ideológico, ¿no? Es decir, si buscamos sobre el COVID o sobre el cambio climático, es decir, nos están controlando, entonteciendo, empieza introduciendo, digamos, esa historia para luego de repente saltar al libro de Springer y a nuestros capítulos y demás. Es decir, es una narrativa tan, no sé, una cosa surrealista, es decir, no sé, es decir, que reducir nuestros capítulos, es decir, mi capítulo de matrimonio es continuo, el de Lino, el de Romero, el de Íñigo, etcétera, a una especie de epifenómeno generado por el atlantismo, es una cosa, pues eso, es una cosa surrealista completamente, es un esquema binarista para demonizar de nuevo, es decir, filosóficamente no veo nada, es decir, simplemente analizándolo a nivel sociológico. Aquí atlantismo es un término que se usa para contaminar simbólicamente al adversario. Es decir, como los cristianos decían, usted es un pagano, usted es, yo qué sé, usted es un facha, o usted es un enemigo del pueblo, o usted es un infiel o lo que sea, pues usted es un atlantista y demás. Y como todos esos términos sustentados en binarismos simplistas y en visiones maniqueas e infantiles de la realidad no tienen más motivación que generar pues, un pegamento grupal y demás, porque filosóficamente es ininteligible. Pero vamos, no va a acabar el directo y no habéis quedado con George Soros a tomar algo tampoco, ¿no? Ni estamos pagados por la CIA, es decir, trabajo para el Partido Comunista Chino. En fin, que si esto es un esperpento multidimensional. Eso es cierto, ¿eh? Lo del Partido Comunista Chino indirectamente, o sea... No, hay universidad, es una universidad pública pagada por el Partido Comunista. O sea, claro, según el globalismo más fetén, el Partido Comunista Chino trabaja para los Kennedy, o sea que... Todos trabajan, excepto la Fundación Gustavo Bueno, todos trabajan para no se sabe bien. Es decir, los reptilianos. Gustavo Bueno Sánchez, es decir, de eso me di cuenta hace muchos años. Es decir, cuando nos llevamos bien, y yo le hacía preguntas sobre ontología, filosofía de la ciencia y demás, y no ni sabía ni le interesaba. Es decir, lo que le interesaba eran cuestiones de filosofía política, de filosofía de la historia y demás. Es decir, no le interesan estas cuestiones ontológicas. No le dicen lo cual, pues no pasa nada. Pero esa, digamos, esa filosofía política súper inspirada, evidentemente, por Gustavo Bueno, ha ido degenerando pues, una visión absolutamente maniquea y además conspiranoica, diciendo que los libros de Pentalfa no tenían éxito, pues porque una especie de complot atlantista, ¿no? Por callar la verdad de Gustavo Bueno. Es decir, Pentalfa es una editorial que prácticamente pues, le da su imprenta privada, es decir, no tiene
ni no tiene mecanismos de marketing, de distribución, etcétera. Se quejaba de que las traducciones en inglés en Amazon no tenían repercusión. Es decir, en Amazon hay literalmente millones de libros. Es decir, si no hay una estrategia de marketing detrás, es decir, congresos importantes que te citen, etcétera. Es decir, si no hay una serie de entender cómo funcionan mínimamente los mecanismos socioculturales de repercusión, entonces eso se encapsula, ¿no?, en una especie de interés, ¿no?, por el atlantismo de acallar las verdades de Gustavo Bueno, etcétera. ¿No? Esa demonización, en fin, quiero decir que eso, de nuevo, esto es una compelling story, que se suele decir, esto para, de nuevo, para los sociólogos culturales, pero filosóficamente no tiene ningún valor. Bien, vamos a, esta pregunta es más filosófica. Pablo, uy, que me vuelvo tartamudo ahora mismo. Por pedir, ¿podríais profundizar sobre la, entre comillas, emergencia de M2 desde M1, en especial en contra del materialismo reduccionista propio de los científicos? Yo creo que esto lo pregunta por ciertas cosas que escribió Keitz también. Sí, bueno, pues de nuevo, básicamente, es decir, el concepto de emergencia, es decir, aquí yo he criticado que Gustavo Bueno, hay un falso dilema cuando habla del concepto de emergencia. El concepto de emergencia empieza a ser famoso con Stuart Mill y luego los emergentistas británicos, Roy Morgan, Alexander, etcétera, pero luego no ya se usa por Sela, sino que, es decir, en las últimas décadas el concepto de emergencia pues aparece desde la economía hasta la jurisprudencia, la sociología, etcétera. Y Gustavo Bueno, cuando habla del concepto de emergencia, no es necesario un materialista, ¿no?, donde lo asemeja al efecto holístico y demás, que era un concepto que usaban ciertos marxistas inspirándose en la ciencia lógica de Hegel y demás. En Gustavo Bueno, en varios textos, dice que el concepto de emergencia, sobre todo, tiene dos acepciones. La emergencia metafísica implica la creación de algo de la nada. Y eso, pues, descartado del materialismo. Pero la emergencia positiva implica que lo que aparece de algún modo estaba prefigurado. Por tanto, parece que hay una especie de falso dilema entre un preformismo ontológico, es decir, como el huevo kinder, es decir, lo que aparece, lo que emerge de algún modo estaba ya prefigurado, o un creacionismo. Frente a esa metodología y la crítica al reduccionismo descendente, Gustavo Bueno pues habla del mecanismo de anamorfosis y demás. Yo creo que es evidente para cualquiera que esté, digamos, a día de hoy al tanto de la literatura científica y filosófica, que el concepto de emergencia en multitud de autores se usa en un sentido que no es ni preformista, es decir, neofóbico significa que desprecia lo nuevo, ni creacionista. Es decir, que implica sencillamente que en el universo hay multitud de realidades que aparecen que tienen propiedades cualitativamente irreductibles a sus contenidos. Es decir, que un individuo, es decir, por ejemplo, un viviente, tiene, o una célula tiene propiedades de las que carece un átomo, o una familia tiene propiedades de las que carece un individuo, etc. Entonces, es decir, cuando se está hablando de propiedades cualitativamente irreductibles a lo de sus componentes, frente al agregacionismo, es decir, el agregacionismo dice algo es simplemente sus componentes. Y eso ya Stuart Mill lo criticaba, cuando decís, o mucha gente, es decir, cuando la gente dice el agua es H2O, no, el agua no es H2O, porque también el hielo o el vapor, etcétera, es decir, no solamente son los contenidos, sino los mecanismos, la estructura, es decir, interacciones con el entorno, etcétera, es decir, el agua tiene una serie de propiedades de las que carece el hielo o el vapor, aunque tenga los mismos contenidos y demás. Entonces, en la cuestión de la aparición del psiquismo, la cuestión es, hay gente que, digamos, te llama cerebrista o cerebrocentrista, etcétera, cada vez que se habla de la génesis neurobiológica de la actividad psíquica. Y el argumento fundamental que he repetido varias veces es que se elija lo que se elija, para un materialista que piensa que M2, es decir, que el psiquismo aparece de realidades no psíquicas, M2 aparece de algo que no es M2. Es cierto, parece que es una trivialidad, que es una especie, digamos, de tautología. M2, que elija usted lo que elija. ¿No le parece bien M1? ¿Por qué? Porque M1 tiene propiedades que son cualitativamente distintas, M2, etc. Elige usted M, elige usted lo que sea, pero M2 va a aparecer de algo que no es M2, aunque tenga analogías y demás. Entonces, la cuestión es que, obviamente, es decir, tenemos una innumerable montaña de argumentos filosóficos para defender que la actividad psíquica depende enteramente de la actividad neurobiológica de un sistema nervioso, de nuevo, que está inserto en un organismo, y un organismo que está interactuando en un ecoentorno. Es decir, que no es solamente el sistema nervioso. El sistema nervioso es un eslabón fundamental, es una pieza necesaria, pero requiere de otros mecanismos. Es decir, el psiquismo aparece... Perdón,
En realidad, va a echarse un cigarrillo. Mañana me contagiará, amigo. Bueno, la cuestión es, el psiquismo aparece en la intersección de multitud de realidades, ya sean, es decir, neurobiológicas, biológicas, no neurales, sociales, etcétera, etcétera. Y entonces no se puede reducir, no se puede reducir porque tiene propiedades cualitativamente distintas al sistema nervioso entendido en un sentido físico-químico. Es decir, los contenidos, un proceso psíquico tiene propiedades ontológicas que son distintas de la bomba sodio-potasio, que sea entre sinapsis nerviosas, la descarga de neurotransmisores, etcétera. Ahora bien, sin esa descarga de neurotransmisores, etcétera, no aparece esa actividad. Entonces, ahí se puede usar la metáfora que uno quiera, que el psiquismo surge, que aparece, que emerge. Hay gente que tiene una especie de fobia irracional al término emergencia, que, como digo, se usa continuamente en ciencias y en filosofía en un sentido ni creacionista ni preformista. Bueno, y al mismo tiempo, esa materia orgánica que luego desarrolla con el tiempo un sistema nervioso que le permite percibir de una manera muy determinada la realidad, al mismo tiempo parte, por lo menos eso es lo que se dice hasta el momento, parte de una materia que no es orgánica, con lo cual... Sí, hay... sí, sí. Sí. Sí, no, sí, no, no, es decir, que y además no solo eso, sino que, es decir, por ejemplo, incluso en el desarrollo ontogenético de un embrión o de un feto, es decir, la mayor parte de biólogos están de acuerdo de que incluso en las etapas, es decir, cuando se empieza a desarrollar un sistema nervioso y empieza actividad psíquica, el feto está... Ese sistema nervioso está detectando la temperatura de la madre, los latidos, la voz, etcétera, y eso está ya desarrollando, impactando la neuroplasticidad, etcétera. Quiero decir que el psiquismo, aunque la actividad psíquica aparezca en el sistema nervioso es nada si no está en interacción con otros biosistemas y sistemas que no son biológicos, efectivamente la materia abiótica. Es decir, esto es gracioso que Tomás García decía que la materia orgánica era eterna en una de sus últimas intervenciones. Si la materia, si tenemos argumentos para decir, dice, llevamos por no sé cuántos millones de años, parece, ¿no?, que la materia orgánica es eterna, ¿no? Me imagino que para, no sé, decir que el ego trascendental es eterno o algún tipo de fantasías. Ahora bien, sobre los científicos, es decir, no todos los científicos son fisicalistas ni reduccionistas, es decir, muchos científicos que hablan del carácter irreductible de los qualia y demás. Es decir, que el problema mente-cerebro y demás, efectivamente, es un ejemplo claro de presupuestos filosóficos que guían al científico. Es decir, ya sea en el sentido más reduccionista, en el sentido más eliminativo o en el sentido espiritualista. Es decir, el libro este que tiene Popper con Eccles, el neurobiólogo, que es un espiritualista y demás, pues ese postulado espiritualista pues está distorsionando de algún modo sus investigaciones neurobiológicas. El resumen, el psiquismo aparece de realidades no psíquicas. Vale, bueno, es una pena que no esté delante de Lino para darle un caramelo. ¿Quieres apuntar algo, Lino? No, me ha parecido muy acertada la exposición. Te he visto... muy enterado de todo. Bien, vamos a... Hay más preguntas por aquí. Uy, voy a ir quitando las que ya he leído. Vamos a ver a Manuel, gracias por la pregunta. Duzán Ávila. ¿Qué factores creen que han llevado a que un filósofo de la potencia de Gustavo Bueno no sea conocido más allá del ámbito hispanoamericano? Bueno, pues decía, por citar lo que hablamos antes de la teoría del posicionamiento y de la sociología cultural, hay un hiato, es decir, los mecanismos, y esto lo decía también en Gustavo Bueno en hace pocos años, cuando hablaba de que Aristóteles hubiese hecho famoso o no en tal cual siglo o en tal sitio y no en otro, no dependía de la potencia intrínseca de la filosofía de Aristóteles. Es decir, que hay mecanismos socioculturales a los que hay que atender y que tienen una relativa independencia, una autonomía, una semi-autonomía bastante fuerte respecto de la coherencia lógica, interna, etcétera, de un filósofo. Es decir,
Mario Bunge, por ejemplo, cuando decide irse a Canadá por avatares del destino, es decir, por cuestiones políticas de Argentina y demás, es decir, no era un plan maestro, así él lo dice en su biografía, en el momento en que va, publica en tales o cuales revistas, en tales o cuales congresos, que te cita a tales o cuales personas, pues la difusión es muchísimo mayor, es decir, que si solamente estás escribiendo en español, etcétera, etcétera, aunque la esfera, es decir, la esfera hispana es gigantesca, pero aunque no nos guste, es decir, la mayor parte de revistas filosóficas y de congresos filosóficos más importantes están en inglés. Y no tienen por qué, de nuevo, ser en el mundo anglosajón. Es decir, yo he ido a congresos desde Singapur a Japón a 20.000 sitios y estaban en inglés, etcétera. Entonces, pues hay varios mecanismos socioculturales a los que hay que prestar atención. También las editoriales, es decir, probablemente fuese un error publicar obras fundamentales en Pentalfa, que por una parte dio a Gustavo Bueno la libertad total de escribir lo que quería, aunque también esa libertad ha tenido, por ejemplo, en Televisión Apariencia y Verdad, de Gedisa, que es un libro brutalmente profundo y difícil, y sin embargo ahí habría que ver la revisión por pares diciendo, ¿esto qué es? Es decir, que probablemente publicar en una editorial que tiene menos esto de marketing, etcétera, aunque los últimos años Gustavo Bueno pues hizo lo contrario publicando en Ediciones B, en Planeta, etcétera. Es decir, que son mecanismos socioculturales y demás. Es decir, Gustavo Bueno vivía en una época en España en, por los motivos sociales que fuese, se tendía menos a asistir a congresos internacionales, a publicar en revistas que no fuesen españolas o hispanoamericanas, etcétera. Es decir, son contingencias históricas y sociales que han determinado que muchísima gente que no habla español pues no conozcan a Gustavo Bueno, y es una de las cosas que este libro de Springer Sinces trata de ayudar a remediar dentro de nuestras modestas capacidades. Es decir, que la filosofía de Gustavo Bueno pues engrane con debates filosóficos actuales en entornos más allá de la hispanoesfera. Esto no es contradictorio con seguir publicando o escribiendo en español. Es decir, ese binarismo, es decir, yo me muevo de nuevo entre China, Japón, España, Estados Unidos, etcétera. Es decir, pues a veces hablo en inglés, a veces hablo en español, a veces hablo en japonés, etcétera, y cuanto más... Menos veces en japonés, pero sí, que controla. Y chino también. ¿Cuántas chino ni hongo gato? ¿Tenemos hongo y des? ¿No está guan ni hongo gato aquí más? Era verdad, llevo todos estos años pensando que... ¿Quién ni hongo gato tengo guan y des? Quedó... ¡Vaca de es! A saber lo que me ha dicho. ¡Vaca de lo! Bueno, después de este momento senpai, vamos a seguir con la... Yo quería añadir una anécdota personal. Bueno, no es personal. Alguien intentó hace unos años que la enciclopedia de Stanford tuviera una entrada a Gustavo Bueno, con la idea de, bueno, si Gustavo Bueno tiene un sistema efectivamente potente que merece entrar en conversación con otros, pues ¿por qué no tiene entrada? Y escribieron al director de la Stanford y les dijo, es que no tengo criterio para saber si esta persona ha producido un sistema efectivamente potente. ¿Por qué? ¿Cuál es su criterio? Pues dijo algo así como que hubiera libros editados, dedicados a su figura, en editoriales que no sean Pentalfa, que se puede interpretar desde el punto de vista del editor de Stanford como una autopublicación prácticamente. Entonces, la editorial de tu hijo. Entonces, este libro, por ejemplo, que hemos hecho nosotros, no creo que sea suficiente para que Stanford diga, pero bueno, que es un paso en esa dirección, es decir, que tiene que haber una mínima presencia en la que se ha convertido en la lengua franca de la universidad para ser conocido en ese ámbito. Por supuesto, bueno, en ámbitos hispanoparlantes, iberófonos, tiene un poco más de recorrido, pero tampoco tanto, es decir, lo tiene... Tampoco tanto, eso te voy a decir ahora, que tampoco es tan conocido en el ámbito hispanoparlante como la gente se cree. Yo creo que también otro error que se produjo es una demonización del mundo universitario, es decir, en los últimos años de Gustavo Bueno, diciendo que en el mundo universitario pues no se hacía filosofía, que solamente era historia de la filosofía, doxografía, etcétera. Mi juicio, eso son exageraciones. Es decir, hay debates en las últimas décadas complejísimos sobre cualquier tema. Es decir, yo ahora mismo estoy terminando de escribir mi capítulo para lo de naturaleza y cultura y estoy en una montaña de bibliografía sobre el concepto de causalidad vertical, sobre multitud de conceptos filosóficos. Y todos esos debates están escritos por profesores universitarios y demás.
Entonces, pues a mi juicio, es decir, a veces han sido errores estratégicos, a veces han sido contingencias sociales, culturales y demás. De todo modo, es decir, el propio Bunge, que llega, es decir, está en congreso en Harvard, publican Springer, publican Harvard University Press, lo citan filósofos, en sus últimos años también le da por, digamos, como la escopeta, ¿no?, de ir tirando filósofos actuales a veces de un modo excesivamente, es decir, ventilándose movimientos filosóficos de un plumazo. Claro, eso hace que asiste a congresos. Es decir, son mecanismos sociales que de algún modo hacen que se vaya autoexcluyendo y demás. Entonces, es decir, el propio Bunge en los últimos años pues tiene muchas menos citas o tiene muchos menos no sé, repercusión académica de la que tuvo pues en los años 80, 90, etcétera. Entonces, detrás de eso está la sociología de los filósofos, la sociología de los intelectuales. Es decir, ¿por qué el existencialismo? Es decir, como mi supervisor en el Reino Unido, ¿por qué el existencialismo? Tiene un libro que se llama así, ¿no? The Sudden Rise of Existentialism o algo así. Es decir, el repentino surgimiento del existencialismo, porque es de repente después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo se hace existencialista y demás. Eso no es por la verdad del existencialismo, eso es por mecanismos socioculturales. ¿Por qué el existencialismo cae en desgracia? Es decir, pues habría que analizar ese tipo de motivos socioculturales que, de nuevo, tienen una autonomía muy grande respecto de la calidad intrínseca de una filosofía o de una ideología política o de una religión o de lo que sea. Quedan tres preguntas. Vamos a ver. Javier García Bracho. ¿Qué encaje tiene la verdad sintética en esa idea de materia ontológico general en el supuesto de los desaparecemos? Creo que querrá decir en el supuesto de que desaparezcamos los seres humanos. Bueno, aquí hay dos cosas. Es decir, Gustavo Bueno, por una parte, hablaba del mecanismo de neutralización del sujeto operatorio. Es decir, el mundo antrópico, la escala antrópica, se proyecta a lugares del universo donde no tenemos acceso y a momentos del pasado o del futuro donde los seres humanos no solo no existen, sino que son imposibles. Es decir, por la franja térmica hace incompatible la vida, etcétera. Es decir, por una parte, entonces, ahí Gustavo Bueno sigue hablando de identidad sintética y sigue, es decir, ese los famosos problemas, ¿no?, del precámbrico, etcétera, pues es una especie de paisaje reconstruido, ¿no?, lógicamente desde nuestras categorías y demás. Eso por una parte. Y por otra parte, el segundo problema es las relaciones que las verdades científicas más firmes tienen con la realidad no antrópica. Y aquí, pues evidentemente, yo creo que esto es uno de los temas fundamentales del libro, que hay que postular más analogías y convergencias entre el mundo antrópico y la realidad anantrópica, es decir, entre esos procesos que están antes del filtro, entre esos procesos, contenidos y estructuras que son independientes de nosotros, hay que postular más contenido y convergencias más allá de pluralidad, codeterminación, simploque, etcétera, porque entonces se cae en lo que yo denomino el problema de los filtros filtrados y en un cierto correlacionismo. Es decir, eso es uno de los temas fundamentales de este libro. Bien, la penúltima, Mariano Utín, abogado del diablo, otro que quiere dar por culo un poco. Si la materia es una idea filosófica, una concepción de la realidad plural, ¿no es una contradicción en sí misma que una idea defina a la materia como materia? Bueno, es decir, hay que... a ver... Si la materia es una idea filosófica, una concepción de la realidad plural. No sé si se refiere a que hay una contradicción entre el aparente monismo del término materia o materia ontológico general y una concepción pluralista. Es decir, aquí el monismo sería un monismo nominal o verbal. Es decir, la materia no se dice materias ontológico generales, sino se dice materia, pero se hace referencia a un complejo juego de continuidades y discontinuidades y demás. Aparte de que lo del pluralismo también es una cosa que hay que matizar mucho, porque, es decir, todo sistema filosófico es pluralista en unos aspectos y monista en otros. Incluso, es decir, el propio Hegel habla de discontinuidades ontológicas en la muerte, en procesos químicos, etcétera. Para Parménides hay un pluralismo en el mundo de la doxa, etcétera. Es decir, incluso Bradley, etcétera. Quiere decir que
todo el binarismo, pluralismo, monismo, yo creo que hay que superarlo, a menos que se diga soy pluralista en este aspecto, en esta dimensión, o monista en este aspecto, en esta otra dimensión y demás. Y luego, por otra parte, si la idea de materia, si se refiere eso a la pregunta, si la he malentendido, pues pido disculpas. Si se refiere a la materia ontológico general, de nuevo, la idea de materia ontológico general, frente a lo que dicen algunos intérpretes de bueno, que este de nuevo es mi interpretación, yo también puedo estar equivocado, esto es un debate, pero, es decir, los argumentos que yo tengo serían que la idea de materia ontológico general de Gustavo Bueno es más que no es una paraidea, no es una idea, porque, por ejemplo, para Gustavo Bueno la idea de imperio universal no tiene un correlato realmente existente. Sin embargo, la idea de materia ontológico general tiene referentes existenciales y demás. Que una idea se refiere a la realidad, pues, es decir, lo raro es lo contrario, porque incluso las ideas más contradictorias, absurdas y demás, y ese es el momento ontológico de toda creencia, por disparatada que sea, incluso los sueños, las alucinaciones, los delirios más grandes siempre tienen un fulcro de realidad porque vienen de combinaciones distorsionadas de recuerdos, de procesos reales y demás. Por tanto, que una idea se refiere a la realidad, es decir, lo contrario, lo sorprendente sería lo contrario. Alguien en el chat, respecto a esto que estás diciendo, preguntaba si la idea de tierra plana tiene un fulcro de verdad también. Hombre, claro, evidentemente. De hecho, Lino pertenece ahora. El fulcro, es decir, a una escala muy local podemos usar una geometría plana, es decir, etcétera. Es decir, lo que es una distorsión es aplicar eso a. Es decir, pero es que la Tierra tampoco es una esfera, ni el movimiento es una elipse, ni siquiera es una espiral, porque si no es algo sinecoidal, es decir, son acercamientos y demás. Entonces, es decir, el fulcro de verdad de que la Tierra sea plana, pues lo que sea, a una microescala no es un disparate, no es un delirio. Es decir, que nuestros ancestros que tenían estos modos cosmológicos, incluso los propios presocráticos con sus modelos cosmológicos o incluso modelos mitológicos más aparentemente más disparatados, tienen, es decir, no se le ocurre a un niño de 2 años, ni se le ocurre tampoco a una rana y demás. Así que multitud de procesos de analogía, de cotejos racionales o raciomorfos, etcétera. Es decir, están. Si alguien dice, he tenido una pesadilla surrealista, y dice, bueno, ¿cuál es el fulcro de verdad? Bueno, pues el fulcro es que esa pesadilla es una combinación de cosas que son reales. Es decir, lo que es un disparate es la propia combinación. Claro, claro. Bueno, Mariano matiza aquí una cosa. Dice, me refiero a si no es un oxímoron decir que la materia se define como una idea. ¿No sería eso idealista? Ah, bueno, quiero decir, lo que sería un reduccionismo es decir que M, que la materia ontológico general es solo una idea, efectivamente. Es decir, esto... Daniel López lo ha subrayado muchas veces, ¿no? Que sería un formalismo terciogenérico y demás. Es decir, la materia es decir, por una parte está la idea de materia y por otra parte están los referentes existenciales de esa idea. Es decir, la idea de materia requiere nosotros. Y la idea de materia y el concepto de perrito, de gatito y de lo que sea. Pero los referentes existenciales, muchos de los referentes existenciales de esos conceptos, no. Es decir, los valores los humanos o los vivientes más avanzado, los valores desaparece el mundo organoléptico, los colores, los sabores, etcétera, pero incluso, digamos, desde la interpretación más correlacionista de la filosofía de Gustavo Bueno, y que la realidad, que haya una materia independiente que sea plural, codeterminación, sin bloque, mutabilidad, eso es algo que está ahí y a lo que esa idea se refiere. Es decir, lo que sería efectivamente una contradicción es decir que la materia es simplemente una idea. Claro, vale. Por supuesto, perdón por la mala que no lo entendí antes, estoy de acuerdo. Esta no estaba en la lista, pero bueno, la voy a poner. Hegelianise esquizofrener. ¿Pérez Jara es otaku? Vamos a ver. ¿Lo habéis visto todos? Es que como has hablado ahí en... No, no sigo anime. ¿Suki tiene Gorimasen? Hostia. No, bueno, lo que está pasando es que, es decir, yo durante muchos años he vivido en China, pero he ido muchas veces a Japón. He ido muchas veces a Japón, no a Akihabara, es decir, estaba en Akihabara, pero no he ido a disfrazarme de Naruto ni cosas de ese tipo, sino que he sido invitado por la Universidad de Kioto, la Universidad de Sangyo de Kioto, está un congreso en la Universidad de Tokio, multitud de universidades japonesas, etcétera, y entonces pues he estado muchas veces en Japón y de ahí van mis conocimientos de japonés. Ahora bien, he visto animes, he leído mangas, pero como también veo películas americanas o francesas o lo que sea, en general busco historias que sean buenas, estén donde vengan de donde vengan.
Si alguna vez te invitan a una feria de anime o de manga en Japón, podrías hacer un cosplay de Kites. Estaría muy bien. Sería curioso. Hay que encontrar una peluca adecuada. Bien, la última pregunta es la de Alex SSBU. Una pregunta: ¿cómo es posible que el filósofo español más importante de nuestra era, unánimemente respetado por su originalidad y afán crítico, haya dejado una escuela tan dogmática? Bueno, no hay ninguna contradicción. En primer lugar, no toda la escuela, es decir, cuando nosotros hemos hablado de las dimensiones dogmáticas, sectarias, etcétera, es decir, esos vicios son claros en algunas personas muy concretas. Lo que pasa es que algunas de esas personas pues tienen mucho poder o mucha influencia, pero hay otras personas que tienen una visión mucho más crítica, razonable, etcétera, abierta a discusión y demás. Ahora bien, ¿por qué los más dogmáticos, los más sectarios han hecho así? De nuevo, yo creo que había que apelar a mecanismos psicosociales del filósofo como tótem, de querer controlar todo lo que se hace con Gustavo. Es decir, son mecanismos afilosóficos o antifilosóficos, pero hay un gradiente, es decir, entre el buenista más fanático, sectario y demás, y la persona que le ha gustado bueno, pues comprende de Gustavo Bueno, que a veces piensa que Gustavo Bueno aquí se contradice, que aquí no sé qué, que aprende de otros filósofos también, que no sé qué, no sé cuánto. Entre esos dos, pues hay un amplio gradiente en las personas que se acercan a la filosofía de Gustavo Bueno. Lo que pasa es que los fanáticos hacen mucho ruido, ¿no? También son como los gamberros o los bullies, los matones en las escuelas. Dicho de otro modo, los tres que estamos aquí, pues se puede interpretar que pertenecemos a la escuela y no somos precisamente dogmáticos. Lo que pasa es que, claro, en cuanto defines a la escuela por los que sí que lo son y los que creen que pueden definir el dogma, pues entonces todo lo que queda fuera ya no forma parte de la escuela, con lo cual es imposible que la escuela salga de su dogmatismo. Pero una pregunta, ¿hasta qué punto ha sido el propio Gustavo Bueno Martínez y su hijo Gustavo Bueno Sánchez el que han posibilitado que ese tipo de gente sea la que más grite y la más oída? Sí, sin duda ahí hay un mecanismo de refuerzo, efectivamente, lo típico que pasa con los líderes añejos que se rodean de aquellos que les cantan las virtudes más que otra cosa, ¿no? Un mecanismo que sin duda se ha dado, pero que también te digo que ha habido gente de otro tipo que ha pasado por allí y que también forma parte del legado y que siguen trabajando. Por cierto, que Daniel López es de los que más os ha defendido, ¿eh? Que también hay que decirlo públicamente. Esperemos que no lo excomulguen. Nah, a él le da igual, pero bueno. Ya hemos terminado, pero bueno, en mis encuentros en mi canal de YouTube, y este yo ya avisé en Instagram que iba a ser muy filosófico, no voy a decir la palabra denso porque parece ser que tiene un sentido peyorativo, aunque puede tener lo positivo también, pero como siempre hago con los invitados, pues siempre os doy la última palabra para que digáis lo que queráis, para, no sé, concluir algún tipo de conclusión, algún añadido que no hayáis dicho, o simplemente una recomposición de ideas, o lo que queráis. O sea, os dejo a los dos, a Lino y a Javier, oportunidad para cerrar nuestro encuentro sobre la filosofía materialista contemporánea, que hemos más o menos repasado, y partiendo de vuestras obras, pues para que cerréis diciendo lo que queráis. Yo, por mi parte, francamente, solo quiero agradecerte, Santi, el habernos tenido aquí, porque la verdad es que es un detalle por tu parte, y seguir la invitación de Pérez Jara, que la próxima vez que nos reunamos sea para hablar del libro de Bertrand Russell y así respondemos a esa pregunta. Así que nada, a seguir y un abrazo desde aquí, desde Sevilla. Cuando estáis invitados al canal para cuando ocurra, E invitar a los lectores, evidentemente no a que se gasten los $100 del libro, pero sí a que las personas que estén interesadas en debates filosóficos relacionados con el materialismo en general y con un materialismo no reduccionista en particular, pues que lean que lean el libro, básicamente, y evidentemente no con una mentalidad, ningún tipo de mentalidad dogmática, etcétera, sino, es decir, el libro tiene distintos enfoques, pero hay ciertos acuerdos en criticar el fisicalismo y demás, y en coordinarse y engranar con debates filosóficos y pensadores actuales, que muchos de ellos pues requieren. Estos debates son apasionantes, así que a quien le interese, pues invitamos a que lea el libro. Bueno, pues aquí están los dos libros, ¿no? Science and Apocalypse in Bertrand Russell, A Cultural Sociology, Javier Pérez Jara and Lino Camprubi.
y el libro coral Contemporary Materialism, Its Ontology and Epistemology. Gustavo Romero, astrofísico y filósofo argentino, seguidor del materialismo de Bunge, Javier Pérez Jara y Lino Camprubí, los tres editores. Publicado por la prestigiosa editorial Anglo Springer. En el fondo, Javier Pérez Jara y Lino Camprubí son fanáticos hispanistas que buscan penetrar en el mundo anglo para tomarlo desde dentro, como todo el mundo sabe. Creo que ha quedado bastante claro y eso es lo que no se ve en la fundación. Pues nada, Javier Pérez Jara, filósofo, docente, pagado por el Partido Comunista Chino. Lino Camprubí, no sé si estás pagado por el Betis o por el Sevilla, pero seguro Unión, que... Unión Europea, Unión Europea. La Unión Europea, es verdad. Ah, como la fundación. Y nada, estáis invitados a este canal cuando queráis para hablar de este tipo de cuestiones. Espero que la gente, han preguntado mucho, haya disfrutado con la charla. Seguidles en sus redes sociales que están puestas en la descripción del vídeo. Haceros con el libro si queréis. Si queréis gastaros el dinero, pues gastároslo. Si lo queréis pillar en Kazajistán, en la Deep Web, pues también, porque parece que a los autores no les importa. Y bueno, con respecto a mi canal, mañana nos vemos a las 9 con la entrevista que me hizo para 7NN Javier Villamor sobre mi último libro, Iberofonía y Socialismo, editado por Última Línea. Y como siempre, ya sabéis, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros al canal si queréis más contenido de materialismo político, filosófico, histórico o el de Bunge en materia audiovisual. Dejad, compartid este vídeo con familiares, amigos, allegados si os interesan estos temas y creéis que la filosofía en español o en inglés merece la pena leerla y escucharla, también si es materialista. Y, por supuesto, espero que hayáis disfrutado, como he disfrutado yo, de la presencia de estos dos titanes de la filosofía en dos idiomas, o en siete, en el caso de Javier Pérez Jara, que han estado esta noche con nosotros. Así que, sin más, me despido, nos despedimos, un saludo a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.